Señoras y señores, ¿cómo están? Un abrazo para todos. Muy buenas tardes, Colombia, el mundo. Un placer, aquí estamos. Bienvenidos al show de la tarde. Saque largo, vamos a romper. ¿Estamos rompiendo o no estamos rompiendo? Pasó la fecha 2 de los cuadrangulares finales de nuestro amado fútbol profesional colombiano, la Liga Betplay Di Mayor. Y miren, ya estamos pensando también en el Mundial. Conteo regresivo, muchachos. Faltan 9 días, 18 horas, 58 minutos y 12 segundos para que arranque Qatar 2022 y vamos a tener una gran cobertura en esta pantalla porque Win es mundial. Vamos a hacerlo con todo. Vamos a hacerlo con todo. Win es mundial. Cuando el mundo habla solamente fútbol, Win es mundial, señores. Eso es lo que vamos a hacer, una gran cobertura. Saque largo en vivo desde allí, todos nuestros programas. Va a ser espectacular, así que prepárense para todo, señoras y señores, que va a ser hermoso. Y tenemos las camisetas de Boyacá Chicó, muchachos. Camiseta de Boyacá Chicó por acá. ¿Sí le están viendo? Camiseta de Boyacá Chicó. El ajedrezado. La gran fina. Oiga, está muy linda la camiseta. ¿Saben que se ve mucho más bonita de cerca? Siempre han sido unas camisetas muy lindas, ¿sabes? Las de Boyacá Chicó. Pero, no sé, desde lejos no parece tanto, en serio. ¿Sabes que a vos te gustan todas? A vos te gustan todas. No, hay unas que gustan. A vos te gustan todas porque vos querés todo gratis, seguro. Arrancamos con todas, ¿no? Con todo. Lo dice un hombre que trabaja por canje en un programa digital. ¿Cómo por canje? No, a mí me paga el petiso arango. ¿Estás loco? A mí me paga cash, papito. No quiero filtrar eso. Uno arriba del otro, no, papi. Quiero filtrar porque sí, sí, no sí. Quiero filtrar eso. Así cobro, uno arriba del otro, papi. No quiero filtrar eso, canje? No quiero filtrar esas cosas. Canje las Bahamas. Señores, está linda la camiseta de Boyacá Chicó. Y miren al otro lado, señores. La camiseta del Atlético Huila. Qué lindo. Vamos a obsequiar entradas para ir a ver la final. Mañana viernes, la gran final, primera final de ida. Se busca el campeón de este torneo, nada más. Se busca el campeón. Primera final en la Independencia Tunja, viernes 8 de la noche. Chicó frente al Atlético Huila y vamos a obsequiar entradas. ¿Quién las quiere para que estén absolutamente todos atentos, muchachos? Programa no. Millonarios ganó, Santa Fe ganó. Santa Fe es el líder del grupo porque está mejor clasificado, señores. Así que esto está buenísimo. Y la rueda de prensa de Julio Avelino Comesaña ayer fue... No sé qué palabra ponerle a la rueda de prensa del señor Julio Avelino Comesaña. Desafortunada, le digo. Desafortunada. Sí, para mí sí. Brava, yo. Rueda de prensa, brava. Yo creo que Papurri sacó extractos de la rueda de prensa. No la vio, tiene cara de que no la ha visto. La verdad. Lo conozco, yo sé que ya hubiera dicho algo. Dígame pero, la verdad. Pero ¿no la ha visto? No la he visto. La se la tenemos. Pero pará. No solamente la declaración de Julio. ¿Cuál porque otra? La de amigo Arias. Alfredo. Alfredo la toteó ayer. Tenemos Alfredito, la declaración de Alfredo Arias. Sacando, facturando, pasando facturas. Está tirando, está como dicen los reggaetoneros, está tirando. Sí, sí. El hombre está tirando. Está bien, y bueno, está ganando y tiene derecho, está bien. Me parece muy bien. Sí. Claro. Y vamos a ver. El que gana es el que goza, lo dijiste vos. El que gana es el que tiene la razón. Punto. Eso, en Colombia, el que gana tiene la razón. En el mundo. Los demás en Colombia. Sobre todo en Colombia. En el mundo. Hay lugares en el mundo donde se aprecia mucho el juego. ¿Quién? ¿A dónde? Hay lugares en el mundo donde se aprecia mucho el juego. Gana es el que en Inglaterra no hace la pasada, estaba haciendo escándalos por todo. No, allá juega bien y dele y hay continuidad. Aquí no. Aquí por perdió favor. Un burro. Arranque, lárguese. Sí. Preguntar a Tuchel. Señores, numeral. Eso fue una excepción. Todos sabemos que es una excepción. Numeral. Saque largo, Win, señores, vamos a romper con todo. ¿Dónde están? ¿Dónde nos ven? Si el entrenador del equipo que usted verdaderamente ama sale a declarar que era mejor no estar en las finales, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? Dos palitos. Dan ganas, yo sé, con esa frase. Pero tranquilo que... Tranquilo. Fueron solamente dos acordes. ¿Cómo no? Acepto. Numeral, saque largo, Win. Si su entrenador sale a declarar que era mejor no estar en las finales, ¿usted qué haría? Numeral, saque largo, Win. Rompan todo, muchachos. ¿Qué pasa, don Iván? René Valenciano, René Iván. Se puso la verde hoy, ¿eh? El hombre está verdolaga. Sí, señor. Pasa, Bomberman. Bien, Ed, un saludo para ti, para mis compañeros y para todos los televidentes. Y bueno, ayer tuve la posibilidad de escucharte y de ver el partido de Junior y Millonarios. Y la rueda de prensa, en verdad, no la escuché, por eso quiero. Le tenemos. Quiero verla, ver qué. Que dijo el profe, porque después me puse a ver otra vez de vuelta el partido. ¿Cuántas veces lo viste, Bomba? No, es que me causó curiosidad los dos muchachos que entraron. Los de Gutiérrez y Barreto. No. O sea, la verdad,
O sea, si uno mira que esas son las canteras de un equipo profesional, pues es mucho que desear. Porque la verdad entraron los dos sin... Pero no, pero la verdad, digo, sí, la verdad, pero... en eso sí estoy con Julio. Anoche, ya anoche, hablar de los pelados, anoche no, muy no. bravo. Yo lo que decía. Y estoy lo, con y, el profe. Y lo digo ¿por qué? Porque cuando tú estás en un club grande, o sea, tienes que tener gente en divisiones menores que el día de mañana te digan, mira, es que tenemos 5 lesionados y tenemos estos jugadores. O sea, porque si juegan en Junior, en la sub-20, es porque tienen que jugar bien al fútbol. ¿Entiendes? O sea, y para que no pase eso, siempre debe tener 5 jugadores entrenando con el primer equipo, que cuando te toque jugar, pues no te pese tanto la camiseta. Y no le echo la culpa ayer a los pelados, sí, no, absolutamente no. Para nada. No, porque no. El primer tiempo, Junior pudo haberle hecho gol a Millonarios, ¿no? Por Montero. Pero después, en el segundo tiempo, Millonarios fue superior a Junior. ¿A quién tenemos en las ciudades, por favor? Está don José Uguillera en Quilla. En Quilla, José, que estoy poniendo aquí los personajes que están en el show para etiquetarlos en nuestro trino. Estamos para al aire, todos. ¿No? Estamos al sí, aire. Estamos al aire, señores. Claro. Numeral Saque Largo Win. Si su entrenador declara que su equipo no debe estar en las finales, ¿usted qué haría? Bueno, pero ese entrenador ya dijo hace un tiempo que... Medellín no estaba para... Venga. No tenía ropa para Sudamericana. A ver, ¿no? Vamos a escuchar al señor Julio Comesaña. ¿Cómo lo tenemos? ¿Cuando dirigía Colón o cuando dirigía el Medellín? Colón también tenés. Colón de Santa Fe, que es más atrás. Pero duró muy poquito ahí, ¿no? Estaba en Colón de Santa Fe. Sí. Y un periodista... Es más, voy a mirar cuál periodista. Pero porque quiero al... Pero papá, saludalo primero al matador, me ya parece. Voy, ya, ¿no? Voy, ya voy, ya voy, ya voy. Respeto. No, ¿sabes qué? El que maneja esto soy yo, papurri. Venga, vamos a calmarnos. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Sí. Tranquilo, va a llegar tu momento. No pasa nada. Está bien. Dice aquí, @RadioM. @RadioM. ¿Qué es de Santa Fe? ¿Qué piensa el hincha de Colón de las declaraciones de Julio Comesaña? Mándanos tu mensaje, ti. Conduce Carlos Bustingorria. No lo conozco. En Santa Fe, debe ser algo de sí, una radio local. Le preguntaron, le preguntaban esto a los hinchas de Colón. ¿Usted qué piensa si su entrenador dice esto? Miren, hinchas de Colón de Santa Fe, lo que dijo. ¿Pero usted cree que nosotros estamos en condiciones de ser campeones? Hoy no. ¿Usted cree eso? Hoy no. ¿Y entonces? ¿Pero entonces para qué gastamos que la gente o a veces se emociona de más de la cuenta? Se generan unas expectativas de medidas, se le da cuerda a eso... Y entonces después el derrumbe es total. No tenía esa frase, no tenía. No me acuerdo. Eso lo dijo cuando dirigía Colón de Santa Fe. Claro. Creo que después Colón fue campeón, ¿no? Dirigía, no, después Colón, no, Colón al tiempo fue campeón con Eduardo Domínguez. Sí. Vamos a Deportivo Independiente Medellín. Está así, claro. ¿Qué dijo cuando dirigía al Deportivo Independiente Medellín? La prioridad mía, sinceramente, le digo, es la liga. Porque el club no puede quedar otra vez afuera. Sería una decepción tremenda. Y la Sudamericana, pelear, como decimos, con esa emoción y con el corazón y el deseo enorme de clasificar, de pasar a otra ronda. Pero sabiendo que para ganar o llegar a las últimas etapas de una Sudamericana, una Libertadores, y más esta, que van a llegar equipos que salen de la Libertadores, van a llegar ahí y va a pasar uno. Es bastante complicado y hay que prepararse. Y este equipo no se preparó para ganar una Sudamericana. Entonces, ¿para qué nos vamos a engañar? Vamos a hacer todo y estamos en condiciones, creo, de dar la pelea para pasar. Pero yo, a mí, lo que no me deja dormir es la Liga. Y la Sudamericana no me va a hacer olvidar de la Liga. Porque ese es el primer reto que tenemos nosotros. Y yo tengo corazón igual que todos. Tengo un corazón... Tengo un deseo, yo quisiera ganar todo. La Copa Colombia, todo lo que pongan queremos ganar. Los seres humanos somos así, competitivos y todo. Pero también hago mis reflexiones y digo, bueno, Julio, tómalo con calma, porque después es muy doloroso cuando algo que uno desea no se da, hay que estar fuerte también para seguir en la pelea. Y a esto falta que ya había dicho que ni siquiera sabía que habían clasificado a la Copa Sudamericana cuando tomé el equipo.
Decir no estar preparados para algo, eso es gravísimo para mí. No, lo dijo lo mismo el jueves, el miércoles pasado. ¿Cómo estás, en el Capri? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, la verdad, después de esto, ¿cómo crees que te...? Y la verdad, es un mazazo en la cabeza. La tengo grande, pero es un mazazo. Y usted no ha escuchado la rueda de prensa de ayer, tranquilo, que falta más. Mata Borto. Eduardo, muy buenas tardes. Amarillito hoy. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Saludo para usted, para mis compañeros. Para todos los chauceros. Bien, contento. Analizando mucho las palabras de Julio. Bien, don Guillermo Arango y Siachoque, ¿usted qué haría si su entrenador declara que no debió estar en la final? Me he visto con la ropa de Iván René Valenciano. Es decir, de un dirigente que no da mañana ni espera. No, a mí no me gustan ese tipo de declaraciones. La verdad, y sobre todo por la inversión económica que le han hecho al club, no debería ser así. Más allá de que entiendo el problema de las lesiones, que es justificable, pero lo otro no. ¿Qué dijo ayer? A ver, y ya había dicho esto antes, ¿no? A ver, ¿qué fue lo que dijo? Yo aspiro a que cuando termine todo este, digamos, sufrimiento que estamos teniendo, no ahora, desde hace rato ya, sobre el cual yo tenía un pensamiento, ¿verdad? Pero, al fin y al cabo, el tema de la clasificación a los 8, como yo dije un día, a mí me daría vergüenza. Pero yo entiendo que nosotros no estábamos en condiciones de entrar a los 8, como veníamos ya. Se hizo un esfuerzo grande, pero nosotros, de pronto en Montería, hubiéramos ido con un equipo juvenil. ¿Qué tal? Y habernos preparado toda esa semana para jugar con toda la gente la Copa. Hacer un esfuerzo, digamos, ahí. Pero no es fácil tomar esas decisiones, no es fácil. Porque los seres humanos queremos todo. Y no pensamos que no estamos para todo. Entonces ahora, yo incluso con los compañeros había hablado que entrar a los 8 es un sufrimiento hasta el 7 de diciembre. 14 lesionados, de los cuales tenemos, digamos que 8 o 9 con lesiones musculares. Entonces, hay que ir a los papeles, hay que ver qué pasó, no es culpar a nadie ni nada, pero yo me hago cargo de las cosas que son normales y que atañen a mi trabajo, a mi trabajo. Pero yo desde que vine aquí no he entrenado. Es más, yo se lo dije a todos, pude haber agarrado el equipo antes de jugar con Pereira. ¿Cómo le parece? Y no me pareció que era correcto porque de pronto era dañino para el equipo. Pude haber agarrado el equipo antes de Pereira. Saquen ustedes sus conclusiones. ¿Qué significa? Pude haber agarrado el equipo antes de Pereira. ¿Qué significa eso? Antes de jugar la jornada contra Jaguares, dijo... Yo prefiero entrar a los 8 que ganar la Copa. Perdió la Copa. Ahora, hubiese preferido no entrar a los 8 y ganar la Copa. Ese es el técnico de Junior 2023. Vamos a ver las imágenes del partido. O quiero que me digan, numeral saque largo win. ¿Qué haría usted si su entrenador dice que no iba a entrar a los 8? Hubiera puesto juveniles contra Jaguares. Esa parte me parece gravísima. No, pero ¿sabes qué? O sea, yo... A ver... Le tengo, aprecio, ¿eh? Le tengo aprecio a Julio Comesaña, ustedes lo saben. Sí. Pero yo no soy ciego, sordo ni mudo, ni soy un tipo obcecado en no darme cuenta que lo que acaba de hacer ayer es un expropicio, es una vergüenza. La verdad es una vergüenza. Es una vergüenza lo que dijo. Porque además te estoy haciendo memoria, y cuando clasificó contra Jaguares, sacó pecho Julio diciendo, no nos tenían entre los 8 y entramos, y ahí estamos, seguimos vivos, antes de jugar la final contra Millonarios. Lo de Colón lo dejo aparte porque lo de Colón fue en enero del 2019 y 2 años después fue campeón. Y Colón, la verdad, Colón nunca había sido campeón y la verdad, lo que dijo no era descabellado en ese momento. ¿Pero para qué crees que llevaron a Julio entonces a Colón? No, para participar. En ese momento, no ponen a otro. O sea, no, pero en ese momento Colón... Nadie te contrata para que cumplas. Okay. No.
todos los equipos se ponen objetivos. Pero, todos. Pero, Eduardo, y menos en Argentina, Mariano. Pero, en Argentina, donde todo el mundo es competitivo. No, de acuerdo. Y la verdad, lo que estamos viendo es un modus operandi. Nunca no, tiene acuerdo, la obligación. De acuerdo, o sea, él no, nunca tiene que salir campeón. Está así, es muy fácil. Estoy de acuerdo en que, perdone, es modus, pues, que es un modus operandi y que yo no estoy de acuerdo con ese modus operandi. Yo separo lo de Colón, pero después lo de Medellín y lo que dijo ayer la yo verdad. No separo lo de Colón. Es indefendible. Se une. O sea, indefendible. Los últimos tres equipos que dirigió dijo lo mismo. Punto. Es así. Ninguna. Pero Colón era cero chance de ser campeón. Venga, cero chance, es que, de ser campeón. Eso mismo dijeron a Eduardo Domínguez. Con Medellín. ¿Cuántas chances tenía Eduardo Domínguez cuando comenzó? Cuando nombraron a Eduardo Domínguez, Matador Telles, usted que jugó en el fútbol argentino, cuando nombraron a Eduardo Domínguez técnico de Colón, ¿cuántas chances tenía de salir campeón? No, pues Colón no es un equipo favorito en Argentina. Claro. Eso es lo que yo sé. Era lo mismo. Pero la competencia era lo mismo. Ahora, en algún momento ha ganado Banfield, ha ganado Colón, ha ganado otro. Pero yo ese contexto no lo conozco. Quisiera que Papurri me dijera en qué contexto Eduardo Domínguez agarró el equipo. No, no. Porque si es un contexto totalmente diferente al de Julio, pues Julio tiene justificación. ¿Será el mismo? No. Si no, eran nóminas si muy parecidas. Si es el mismo, un equipo pues que obviamente, era favorito, pues obviamente que raya una comparación con la otra, porque el otro técnico con mismas condiciones pues salió campeón. Quisiera que nos explicara ese el contexto. Tema es la competencia que ganó Eduardo Domínguez. Es una competencia que se empezó a jugar después de Julio Comesaña. Es una competencia. La Copa Maradona, algo así, son dos zonas, clasifican los cuatro primeros, juegan cuarto de final a la mata-mata, un partido único. Okay. Entonces, las posibilidades de ser campeón en esa competencia son mayores que en una competencia que juegan todos contra todos. ¿Y el equipo era mejor? Yo creo que el equipo lo potenció mucho más Eduardo Domínguez, tal cual, que ya había sido técnico. Y te pregunto, antes, Mariano, pero de memoria, ¿cuál fue el mejor equipo? ¿Cuál fue el mejor equipo de ese Colón del año en que Colón salió campeón? ¿Cuál era el mejor equipo de Argentina? Colón. ¡Colón! Entonces, Colón, hermano, Colón, esto es de trabajo, no es solamente... No, está bien, Eduardo. Hay que trabajar. Eduardo, y no puedes salir a decir, miren, muchachos, yo acabo de llegar acá, pero... Si estás esperando, yo lo saqué campeón, olvídense. Entonces no te traigo, hermano. Porque vos estás en la obligación de competir y trabajar para ello. Yo me quedo con el modus operandi, que ahí sí tenés razón. Está claro. Es un modus operandi. Los últimos tres equipos que dirigió dijo lo mismo. Lo utiliza permanentemente. Ese es el entrenador que tiene Junior. Yo creo que las declaraciones son desacertadas totalmente. Sí. Porque como entrenador, tú como entrenador siempre tienes que asumir la responsabilidad de tu equipo. O sea, no hay excusa si es que tengo 10, porque Tolima tuvo 15 lesionados. Bueno, quedó, y también se quedó por fuera. Se quedó por fuera, pero con 15 lesionados se quedó por fuera. Pero Junior tiene 15 lesionados ahora. No tiene los hace 15, dos fechas tiene 15 lesionados. No es que lo tiene hace 20 fechas, no es que lo tiene hace 10 fechas. Le tengo la lista. Mes. Los lesionados, cuando llegó Julio, los lesionados de Junior eran, se los tengo en la lista. Fernando Uribe, que todo el año estuvo lesionado. Serge, que tenía una cirugía. Y Homer. Homer, que tuvo cirugía. Y el único que estaba lesionado muscularmente era Castrillón, que se había lesionado contra Pereira. De resto, todo el equipo estaba sano. De hecho, él rotaba. ¿Se acuerdan que ponía? Sí, sí. Unos un día, otros rotaba. Y este equipo corre menos, juega más lento, se esfuerza menos, rota más y está más lesionado. A la final es mala suerte, porque eso no es culpa. Lo que creo es que eso pasa. Claro, pero una de las cosas que yo siempre he dicho es... A ver, cuando tú no armas un equipo, cuando un equipo no es lo que tú quieres o no son los jugadores que tú pediste, me parece que no es el momento para asumir, y muchas veces los entrenadores asumen en un momento simplemente, para poner un ejemplo, caso Ramoa, porque ese ha llegado a los directivos y lo llamaron y le pidieron un favor para que estuviera como interino. Pero en este caso de Junior puntualmente me parece... que los entrenadores deberían armar sus equipos para asumir la responsabilidad que les toca y no salir a declarar, es que yo no armé este equipo, es que tengo los 14 lesionados, es que tengo esto, es que hubiera preferido esto, si lo hubiera cogido antes de Pereira y no era adecuado. Me parece que es mejor decir... ¿Me permite presentar a José? Yo espero el próximo año. Déjeme, integro a José, que lo tengo ahí. Don José Hugo Guillena, un poquitico de agua para el Papurri, porfa, que me está ahogando por acá. Don José Hugo Guillena, ¿cómo está desde la ciudad de Barranquilla? Un abrazo desde el jardín de la casa de don... Un abrazo, ¿cómo está? Bienvenido, todo bien. Un abrazo, relator, un abrazo para ti, para compañero. Me pica la lengua para hablar de todos esos temas que ustedes están manejando. Sabe que sin saber que usted iba a traer el tema de las declaraciones de Julio Comesaña del pasado, no la de ayer, porque la de ayer yo sabía que iba a hablar, porque fue terrible.
yo la traía porque una de esas declaraciones de Colón decía que Colón llevaba 100 años y nunca había ganado nada. Yo sé cómo se maneja la pasión del fútbol en Argentina, y dar un tipo de declaración, así sea un equipo chico, en ese país totalmente futbolero, iba a generar esto. Yo había valorado las declaraciones que venía dando Julio Comesaña en conferencia de prensa y me parecían grandiosas, estaba clarito, pero las últimas denota a una persona que parece que no supiera dónde está cuando él es el que más ha estado en toda la historia del Junior de Barranquilla. Ha entregado unas declaraciones como para que el hincha, aquel que no gusta de él, le siga teniendo tirria o rabia, como le quieran decir, y el que medio guste de él ya le cambie el sentido al tema. Yo creo que Julio a veces hace estas cosas cuando está aburrido en los sitios. Quizás él tenía la intención de llegar al Junior de Barranquilla y encontrar un jardín lleno de rosas, pero se ha encontrado con un jardín lleno de espinas y ahora tendrá que regar esas rosas para no pullarse con eso y empezar a trabajar, si es que lo dejan. Ojo, esto que está haciendo, muchachos, yo no sé si va a dejar que Julio continúe para el año 2023. Es que es un tema importante, pero bueno, eso no lo decidimos nosotros. Pero que un dirigente ve estas cosas, dice, este man, ¿qué le pasa? Pues o sea, que yo le he repetido... A ver, perdóname, Iván, porque sacaron al técnico anterior porque creían que no entraba a los ocho y no ganaba la Copa. ¿Y por qué pusieron a este man? Porque creían que con él sí. Yo le he dicho a usted y le he repetido siempre, y no es porque sea... que tenga la motosierra y venga y no, porque conozco Junior, conozco cómo se maneja Junior, y Junior no es algo de espera. O sea, si el técnico anterior, que era Juan Cruz Real, y en la primera temporada Junior terminó jugando bien y arrancó jugando bien la segunda temporada, y a los directivos no les gustó y no les pareció y lo sacaron. Acá puede ser Julio Comesaña el entrenador en este momento, pero si el equipo no tiene o no mejora de aquí al final entre los ocho, téngalo por seguro que a enero no llega. Tengo trinos, tengo audio, hoy audios, Matador, voy contigo que sí, te había cortado también ahorita, pero hoy audios, 300, ¿cierto? El mismo. 300-220-5638. Hoy WhatsApp. ¿Usted qué quiere decir? ¿Qué diría usted si su entrenador sale a declarar que no debió estar en los ocho? ¿Puedo ir con dos audios y luego tú? Dale. ¿Sí? ¿Quién habla? Buenas tardes. Eduardo Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Álvaro acá, Envigado. Un saludo a toda la mesa. Dígame, si mi entrenador me dice eso, mejor dicho, para mañana es tarde y despedirlo. Mejor dicho, era penal. Saludos, los veo mucho. Ese audio lo mandó Julián. Como tú. Sí, sí, mandó Julián. ¿Quién habla? Buenas tardes. Buenas tardes, señores de Saque Largo. Buenas Un saludo para todos los panelistas. Les propongo la pregunta del día. Junior, ¿Millos tu papá? Analícenla, pues. Saludos desde Cali. Un abrazo en Cali, pero parcero, el que maneja el programa soy yo. El que le hace preguntas soy yo. Con todo mi cariño, ¿eh? Pero es así que hago, o sea, lo siento mucho. Es así. Tengo trinos, Matador primero, y después voy con trinos. Pausa y nos metemos en el partido, muchachos, pero esto era un tema que no podíamos dejar pasar. No, opinen. ¿Usted qué haría si su entrenador declara lo que declara habitualmente Julio? Que él no tiene. No, yo aquí estoy de vueltón. O sea, Es que Eduardo, por más que... simplemente quería decir una cosita. Era que, ahora que usted hablaba de los dueños, imagínese usted decirle a un Fuad o a cualquiera de la familia Char y mostrarle este video, estas declaraciones, es darle una cachetada a la inversión, porque más allá de que ahora pues se hable con el cassette del lunes, del periódico del lunes, que el equipo está desgastado, que es un equipo veterano, que no presiona, sí, pero en enero y en julio hicieron una inyección económica casi que sin precedentes en la historia del Junior de Barranquilla. Yo al menos no había recordado una nómina de tal magnitud, tal vez la del Chateo y esta, ¿no? En cuanto a los nombres. Entonces, decirle esto más allá de los problemas físicos es una bofetada al que te contrata. Matador, perdiera el partido, por favor. Bueno, punto número uno es el tema de los lesionados en Junior, ¿cierto? Creo que al lado del Tolima son los dos equipos que más partidos han jugado este año en Colombia, ¿cierto? Creo yo. Junior y Tolima. No, sí. Porque creo que fueron los que más rondas de torneo internacional jugaron. Puede ser. Además, Junior, digamos que si Tolima jugó un poquito más en Copa, Junior tuvo que compensarlo con Copa, Betplay, ¿cierto?
más la exigencia del torneo de la liga, más haber llegado hasta los cuadrangulares finales. Junior duró el último, hasta el último partido corriendo como loco en Medellín para buscar la clasificación. Que estaba peleando. A esto quiero decir que Junior ha sido un equipo que ha competido todo el año, que ha tenido una cantidad importante de partidos y por ende los lesionados. O sea, en Colombia hay dos casos, casualmente de los dos equipos que más partidos han jugado, en los que han pasado momentos con 13, 14 y hasta 15 lesionados. Entonces, es consecuencia también. Habrá que ver, porque no vamos a dejar de jugar partidos, habrá que ver si estamos entrenando y preparando a los jugadores como lo hacíamos en nuestra época, que era muy distinto. Yo creo que ahora hay que empezar a buscar Julián, métodos pero también hay que diferentes. ¿Qué tanto para... profesional hay en los equipos, Julián? Ojo con eso, porque Didier Moreno no se lesiona y juega todos los partidos. No. Le pongo esa, y hay unos que juegan menos y viven lesionados. Y no bueno, solamente eso, José, también bueno, hay que ver cuál eso, es la exigencia de tu entrenador para que tú te cuides más. Eso yo no porque lo sé. Porque es que de entradita, no, digo, no ¿cómo te gusta jugar? Eso yo no lo sé, porque realmente me tocaría perseguir a cada jugador para saber si es profesional o no, y no me compete. Fue muy evidente que bajó el nivel de exigencia. Pero segundo, tú estuviste ahí, ¿sabes cómo se maneja el tema? Sí. No fue muy evidente que bajó el nivel de exigencia en Junior. Segundo Julio, yo sí creo que estuvo desafortunado ayer, Edu. Sí, porque sobre todo por lo que dijo Papurri, sí. O sea, antes de Jaguares, es vergonzoso que no estemos en los ocho. Después de Jaguares, no nos querían tener ahí. Ahí estamos y ahora, entonces, no estábamos preparados. Digamos que ahí hay una incongruencia, aunque creo también que él está diciendo que tomó una mala decisión. Dijo, había que tomar una decisión, yo opté por la liga, me dejé de lado la copa y resulta que hoy día pienso que tal vez no fue la mejor decisión. Creo que ahí está diciendo para mí que él tomó una decisión que no correspondía de acuerdo a lo que estaba viendo en el equipo. Él había dicho que si quedaba fuera ¿cierto? De los ocho era una vergüenza. Y el problema de Julio es que muchas veces dice lo que... Y muchas veces dice la realidad. Porque vamos a ser sinceros, la declaración de Medellín es fuerte y es difícil darla públicamente, pero es la verdad. En Colombia, si usted no se prepara, no puede jugar una Copa Sudamericana y no puede jugar una Copa Libertadores. Y está estipulado los últimos dos campeones de Copa Sudamericana y Copa Libertadores que llaman Santa Fe y Nacional se prepararon para jugar ese torneo. Pero también proceso. Ha habido campeones que han llegado sin tanta preparación. ¿Cuáles? ¿Qué pasa? Julián, ¿cuál? Los hay. Bragantino el año pasado. ¿Cuál? Bragantino el año pasado. No es un super. ¿De dónde? De Brasil. No, de Brasil, que está tres escalones por encima de todos. La preparación también es el discurso. Si ya es el discurso, ya eres perdedor, ya perdiste. Además, Flamengo es tres veces campeón de Copa Libertadores en cinco años. ¿Usted cree que eso es casualidad? Hay que prepararse para jugar eso. Hay que invertir, tener un técnico, preparar un proyecto, crear una manera de jugar. Si no, no eres capaz de ganar tres veces la Copa Libertadores en cinco años. Cuando dijo lo que dijo. Tienes razón. Ahora, ¿está bien decirlo o no? Pero pase la pelota. No sé. Cuando dijo lo que dijo. Medellín arrasaba de local en Liga, le ganaba todo de local, era una máquina jugando de local. Sí, jugaba muy bien. Por eso está bien en la reclasificación. Y le tocó un grupo, Juli, que no era un grupo que vos dijeras, no, este grupo mejor dediquemos a... No, 12 de octubre. ¿Qué más? El técnico fuerte era un Inter de Fortaleza. Estaba en un buen nivel. Un equipo de Paraguay fue. Guaireña. Muchachos, entonces, los hinchas de Medellín estaban ilusionados. El equipo arrasaba de local. Y nadie le pide que gane la copa. Porque claro, dice compita. Avanzar un poco. A quién no le exigían que fuera primero por encima de Fluminense. A cuál que no le pedían que fuera primero por encima de Fluminense. Tenía un grupo asequible. Te pregunto, Medellín en enero. ¿Estaba preparado para jugar la Copa ganar la Copa Sudamericana? No, para competir. Seguro que sí, claro. Pero no lo llevan para competir. Claro, pero no lo llevan para ser un equipo competitivo. No lo llevan para eso. Medellín. No puedes justificar eso, Matador. Medellín no lleva. ¿Cuántos torneos llevaba sin clasificar a los ocho? Ocho, ¿no? Por eso, pero para que estaba preparado para competir la Sudamericana. Si ni siquiera entraba a los ocho en Colombia. Si ya crees que no vas a competir. ¿Pero cómo vas a competir si crees que no vas a competir? ¿Cuándo agarró Julio Comesaña Independiente en Medellín? Yo no me acuerdo. O sea, él dirigió el año pasado, antes de los ocho. Octubre de 2021. Sí. O sea, antes, o sea, que Medellín se clasifica en ese tiempo, en ese momento. No clasificó, creo.
¿Ah? Gana la Copa, ¿no fue? Sí, clasifica a Sudamericana. No, en esa, esa la ganó, la última Copa no. La ganó Bolillo, ¿no? Pero a principios sí. De 2021. ¿Por qué, claro, ¿por qué pero a Sudamericana en, o sea, para es que esa Copa? Porque pasa que claro, como pandemia... Cambió, la Copa y no cambió, clasificó a los ocho. Cambió de Sudamericana, cambió sí, sí, a Copa Libertadores. En ese ¿sí 2021, ¿no? Cambió. Entonces, cuando tú agarras un equipo en noviembre, ya tú sabes que... En enero vas a competir en Sudamericana, en un torneo internacional. Él dijo que no sabía. Hay grave error. Grave error, ¿por qué? Porque lo primero que tú tienes que hacer es preparar. Si estás hablando de preparación, lo primero que tienes que hacer es preparar a tu equipo para competir en los dos torneos. ¿Me entiendes? No lo puedes separar. O sea, si puede hacer un mix, pero la preparación física, el tema futbolístico, el tema logístico, todo lo que te toca para competir, le corresponde a él como entrenador. Uh-huh. Entonces tú no puedes salir después. No, es que nosotros no podemos competir en Sudamericana porque no estamos preparados. Venga, pero si usted agarró el equipo en noviembre y en enero... Ya sabía que iba a competir en el torneo internacional. Claro. Prepárese de esa manera. Está la obligación de hacer equipo competitivo. A ver, Leonel Álvarez armó un equipo competitivo como. ¿Y qué tenemos? Águila lo que es. Águila no es un equipazo ni tiene estrellas. ¿Qué es? Un equipo competitivo. Claro. Leonel sabe hacer equipos competentes. Claro. Porque Leonel es un entrenador competente. ¿Y sabe desde cuándo? Desde acá. Usted habla con Leonel, ustedes que lo conocen. Usted habla con Leonel y Leonel jamás pierde un partido. No. Se entrega. Es que ¿cómo así? Venga, a ver, le gano. Y qué pena, te digo al señor de las seis letras. Lo entrevistaron en México, antes del Mundial. Le preguntaron, ¿hay que aceptar que ya perdimos con Alemania? Y dijo, ni por el berraco. Yo estoy en la obligación, y busquen el full, busquen lo que está en YouTube. Dijo, yo estoy en la obligación de decirle a mis jugadores y a todo el pueblo mexicano que estoy en la capacidad de hacer una estrategia para competir y ganar ese partido a otra manera. Y lo ganó. Entonces, la competitividad, muchachos, no se negocia. No, claro. Y eso empieza desde el discurso de tu líder. Claro. Este es el líder que tenemos. No, eso además, no está bien, no se puede justificar. Y Julio lo sabe, y también lo sabe Bomba, y todos lo sabemos. En el sur del continente... Cuchillo entre los dientes, o sea, claro, Uruguay, Argentina, cuchillo entre los dientes todos los partidos. O sea, eso me mata. ¿Cuántas mucho veces jugaste vos un partido que fuiste contra esos manes y vos decís, ese equipo no es famoso, pero está lleno de uruguayos? Mire, ¿sí o no? Claro, no, además, mire, hablamos de la Copa Sudamericana. Sí, la Copa Sudamericana, no ¿quién la gana? Independiente del Valle. Uruguay y la que tiene una mejor infraestructura. Independiente del Valle, igual, en un mano a mano con el Tolima, ¿qué pasó? El Tolima le ganó en el mano a mano. O sea, no era una Copa Sudamericana imposible. Sí, ¿no? No, para nada. O sea, ni siquiera Inter de Porto Alegre fue protagonista, pues, que estaba en el grupo. O sea, Trinos, pausa. Para nada. Es que y se entregaron las armas de una vez. Tú puedes jugar un partido bien, Guillo, pero prepararse para ganar un torneo internacional es muy difícil. Pero para competir. No para ganarlo. Mamá, no estamos viendo que compite. Ese equipo se metió en octavo sin problema. Estás diciendo que no compitieron, que los jugadores no corrieron para ganar. O sea, a mí no me cabe eso. No, dijo eso. Estás diciendo eso. Que no compitieron. Estás diciendo eso. Santa Fe. Pero si el técnico baja esa... No tiene nada que ver. Matador. Ponía suplente. No tiene nada que ver. Los hinchas del Medellín viajaron a Ecuador... Y viajaron, se metieron en un viaje por tierra, que claro, me consta, llegaron a Ecuador, y el man puso suplente. Sí, claro. ¿Por qué? Y perdió un partido insólito. Ah, perdió. ¿Por qué? Insólito. ¿Por qué? Porque él decidió que no quería competir en la Sudamericana. Liga. Pero que no. Por eso, ¿qué hacemos? Él quería jugar la Liga. No, y ahora es una mentalidad medio. Y en Junior, cuando tenía una semana la Copa, quería meterse a los ocho. Cuando perdió la Copa, quería estar en... Ya no quería estar en los ocho y en la Vina. Papá, es un paraguas. La verdad, abrió un paraguas cada Santa Fe quedó campeón empatando los cinco partidos. Total. ¿Compitió? Empató los cinco partidos. ¿Compitió? Y salió campeón. Yo sí creo que Julio pueda que ayer se haya equivocado. Me parece incongruente ayer. Pero por eso no vamos a acabar aquí a Julio. Yo, por lo menos de mi parte, no. No lo vamos a acabar, pero lo están acabando. Lo están acabando. Lo vamos a criticar. Lo están acabando. Ese señor tiene sus formas, sus maneras. Y ha sido el técnico más ganador de Junior. Y tendrá su manera de serlo. Punto. Sí, claro. Particulares, lo que usted quiera. Pero todos los éxitos se revalidan. Y la estatua va a quedar ahí y muy merecida. Pero el hoy dice que le cabe la crítica y la crítica va. Y además, ¿por qué lo echaron de Medellín? ¿Por qué le cortaron el contrato? Por eso. Porque el equipo es una gran, para mí es una gran liga. Y lo echaron Eduardo, por lo que pasó. Eduardo, los equipos salen campeón para ir a competencias internacionales porque ahí está el dinero. Tengo muy bajito a José Hugo, por favor, si me ayudan. José, ¿qué dijiste? ¿Los términos y pausa?
Mire, hay que criticarlo y eso no quiere decir que lo vamos a acabar o matar. Correcto, ¿para qué juegan los equipos en el fútbol colombiano? Para salir campeón y para clasificar a torneos internacionales. ¿Dónde está el dinero? En los torneos internacionales. No pueden salir a decir que no están preparados cuando ahí es donde el directivo cree y con justa razón de que pueden recuperar gran parte de la inversión que hacen en una nómina. Yo creo que esas declaraciones no le vienen bien ni a Medellín, ni a Junior, ni a ningún equipo del fútbol colombiano que tenga que salir a competir a nivel internacional. José, el punto ahí es, ¿sabe cuál es? Que en Colón dijo eso y lo sacaron. En Medellín dijo eso y lo sacaron. En Junior no, porque él haya hecho todo. O sea, tiene mucha más espalda que los demás. Tiene su estatua muy bien ganada. Pero no ganada. Le garantiza que no lo vayan a sacar. No lo sé. Si pero puede decir eso. Ya lo ha sacado y se ha aburrido varias veces. Pasar, ¿no? Vamos con si la gente. Pineapple, bienvenido. Rompa el numeral, saque largo win y vamos al partido exactamente para que hablemos de los dos juegos y demás. Vamos. Placer estar con ustedes. Y nos dice aquí el piloto Carlos Caicedo. Numeral, saque largo win. Mando a volar a ese entrenador y sigo volando con el show de las tardes. Saludos desde Miami. La pasa bien. Gracias, Carlos. Elder Arrieta nos dice, numeral saque largo win, un técnico debe darles confianza a sus jugadores. Millos grande en Barranquilla viendo el show desde Barranca Bermeja. Muchas gracias, Elder. Nos sigue diciendo Carlos Andrew. Buenas tardes, showceros mayores de saque largo win. Si mi equipo tiene con qué pelear nómina y el técnico sale con que es mejor no estar en finales, lo sacaría. Saludos desde Pitalito, Huila. Quiero esa camisa uriverde. Saludos al Papurri. Saludos, Carlos. Gracias. Alejandro Bello, numeral saque largo win, un técnico cuando dice eso o no es capaz de montar un buen equipo, indirectamente le echa culpa a los jugadores. Saludos, Eduardo Luis Fútbol. Un abrazo, gracias, Alejo. Gracias. Y nos dice William Gutiérrez, numeral saque largo win, es realista Comesaña. Junior, al igual que Nacional, no tienen vestido para esa fiesta. Gracias, William. La pausa, señores, ya venimos en el show de la tarde, saque largo. Ataca Santa Fe, aquí hay peligro de gol. Ataca Santa Fe, viene el golpe de cabeza. La metió Santa Fe, la metió Estupiñán, la metió Estupiñán. Golazo, 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 golazo. Bueno, estamos rompiendo. Me dicen que estallaron los audios en el 302-20-56-36. Me escribió Julio. ¿Sí? El WhatsApp estaba revisando. Que aquí lo estoy viendo. Un saludo a todos los muchachos. Julio Comesaña. Julio Comesaña me escribió contundentemente dos palabras. No las digas, no las repitas. ¿Por qué? Porque son preguntas, son palabras. No, yo lo voy a decir. No me dijo que lo dijera, simplemente me escribió dos palabras. Me dijo, vamos, matador. Señores, a ver, ¿quién habla? Buenas tardes, ¿quién habla? Buenas tardes. No, yo lo que haría es que buscar otro técnico, porque la verdad es que para tener un técnico así, con esa mentalidad, prefiero mejor no tener nada. Saludos desde Soledad. Abrazo en Soledad. ¿Alguien más? Buenas tardes a la mesa de Win. Fabio Pérez desde Cali. Si mi entrenador dice que es mejor no estar en las finales, entonces, ¿qué sentido tiene pelear entrar al grupo de los ocho? Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, los saludo a Uriel desde Ocaña, López Santander. Saludo especial para el mejor narrador del mundo, Eduardo Luis. Lo de Julio Comesaña es pura excusa. Tiene la mejor nómina del país. Bien, señores, vamos al moral del partido. Además, porque ganó Millonarios. Tenía que ganar, Millonarios, tenía que ganar. Yo creo que él ayer se dio cuenta, el técnico Orlando Junior, imágenes. Se dio cuenta que realmente no tiene cómo competir. Metió pelados. O sea, compitió hasta el primer gol, compitió bien hasta el primer yo gol. Yo creo que inclusive antes del gol de Millonarios Junior merecía ir ganando. Competir, pero antes sí. Por eso, pero eso antes fue, sí. Antes del gol de Ruiz. Antes del gol de Ruiz, para mí Junior merecía ir ganando el partido. Jugaba mejor que Millonarios tuvo las mejores situaciones de gol para irse en ventaja. El tema es que el gol de Ruiz fue un balde de agua fría para ese equipo y se vino abajo. Yo le conté el tema dos es que claras. En el segundo esta, tiempo mire, este, para, yo le conté segundo, dos claras a Junior el segundo tiempo Millonarios cogió la pelota, hizo lo que quiso con la pelota y para mí ahí Julio dijo, ¿sabe qué?
Duro. Hay momentos en que uno tiene que aceptar que, o, que no estamos para mire, pelear. ¿Esto es oportunidad de gol? Para mí sí. ¿Sí? Para mí sí. Mire, sí, sí, ojo, sí, porque sí. No hay nunca un remate al arco, es, nada. Es un cierre providencial. Ok, era gol. Es una próxima. No sé. Y ahora vienen las dos de Pajoy. Es así, es así. Esta es una. ¿Y qué le pasó a Ginás? Esta es la mejor. ¿Qué le pasó a Ginás? Y dos pases de Didier, que es que, el tipo anduvo es que esto es más claro que el gol de Ruiz. El gol de Ruiz es un gol cuando uno está derecho en el fútbol. Mire, ¿qué le pasó a Ginás ahí? Sí, el gol de Ruiz es un gol cuando uno está derecho en el fútbol. Sí. Yo, no de chiripa, como ayer quiso decir Eduardo Ruiz. No, cuando uno está derecho, está derecho. No, yo, como dijo usted, yo no. No, yo no dije chiripa. Eso son palabras suyas, no son palabras mías. Pero cuando uno está derecho en el fútbol, el semestre pasado se los dije, le pasó a Nacional. Y en la segunda fecha, los cuadrados, le dije, un equipo está derecho. Ojo, con un equipo está derecho. Ahorita les digo, Águilas está derecho. Está, y ese gol de Ruiz es cuando uno está derecho. Águilas es puntero por suerte. Santa Fe está derecho también. ¿Ah? Santa Fe también está derecho. Bueno, no, pero es que mire la concepción de los goles, Guillermo. Ya vamos a ver. Espérenme un momento, que estamos viendo ese partido, no me hablen de otro juego. O sea, no sumaron la jugada del centro, no la sumaron como oportunidad. La del centro no, pero si quieren la sumamos. Pónganla. Para mí, esta es una oportunidad. Esta es oportunidad de gol. Yo, para mí, estas dos fueron las claras. La otra, para mí, fue una escaramuza. Hasta aquí era mejor Junior. Acercamiento con peligro. Hasta ahí era mejor Junior. Jugaba claro, mejor Junior. Por eso, de acuerdo. Sí, por eso mismo yo no estoy tan de acuerdo con las declaraciones de que no tenía cómo competir. Si hasta el minuto 25 era superior y llega hasta genialidad. Golazo. Esto es una genialidad de otro partido. Golazo. Pues evidentemente yo creo que Junior sí tenía herramientas. A ver, Junior ayer no tenía, era 9, porque arquero sí tuvo y fue la figura. Sí. Jefferson Martínez. Pero no era una mala nómina. O sea, no vamos a decir que es la peor nómina del país, pues, Walmer Pacheco, Ortiz, Didier Moreno, Tariaco, Arias, entró Giraldo, Velasco, que fue campeón en América. Qué pase Luis Carlos Ruiz, por favor, digan algo, muchachos. Yo entiendo que el partido, o sea, los jugadores de Junior tenían pundonor, empezó el partido y estaban siendo mejores. De FIFA, sí. Pero para poder ser campeón, como ustedes están diciendo que Junior tiene que ir a pelear el título, se necesita una nómina más robusta, más completa, que no tenga que meter pelados. Como que, la de Millonarios, ¿cierto? Y que no se le presente. Robusta, así como la de Millonarios. Y que no se le presente, y que no se le. Claro, saca a McAllister y mete a Cataño, por ejemplo. Sí, pero, sí, por favor. Sí, pero es que Cataño es la sustitución uno. O a veces el titular. Entonces. No, Millonarios no tiene una nómina robusta. Por eso, Millonarios tampoco la tiene. Y Millonarios entra a Valencia, Juvenil Quiñones, entran pelados. Junior no tiene equipo en estos momentos, ni cuando está el equipo ni cuando está la nómina completa tiene equipo. Es que para mí ayer Junior no estaba jugando con su equipo titular. Millonarios sí. Junior estaba jugando con 6 suplentes. No, pero que son tercer suplente en Junior. Julián. Ni siquiera segundo. Julián, pero la nómina de Junior es robusta. Con 6 suplentes de suplentes. La nómina es robusta porque más allá de las 13 bajas y dos de ellas por sanción además, tenía un buen equipo titular, no era un mal equipo titular. En nombres, jugadores muy conocidos. Ayer tenía la nómina del Tolima en enero, el señor dijo que era la mejor nómina de este país. ¿Y qué le pasó al equipo del Tolima? Se cayó porque tenía 15 lesionados. Esto es la más palo ahorita Junior. ¿Cuándo le pasó lo mismo? Yo no sé si... Fue el único que llegó a octavos de final de una Libertadores. ¿Y qué tal si hablamos de Millos un poquito? Yo no sé si este es un mal equipo. O sea, Jess Martínez, Pacheco, Ortiz, Arias, Velasco. Esa nómina sería titular en 15, 16 equipos del país. O sea, y el medio campo era Esparragosa, Didier Moreno y Jason Gordillo. O sea, Didier Moreno, Gordillo siguen siendo titulares en 16 equipos de Colombia. Cariaco, Pajoy y el otro... Cariaco y Pajoy. Jesús Cabrera. O sea, no es mala nómina. No es mala nómina. A ver, lo que pasa es que no son malos nombres, pero ahí sí tiene razón. Pero hablemos de nivel, es que no son malos nombres. Pero es que eso lo vengo diciendo yo desde el año pasado. No son malos nombres, pero el nivel hace rato. Y ahora sí vale. Vos lo vi diciendo desde que estaba todo completito el equipo y tampoco. Por eso. Pero vengo diciendo hace rato que yo no tengo muchos jugadores famosos, pero no tan buenos. Para Colombia, diciendo hace rato. Para Colombia, la mejor. Y es lo mismo que le dije ayer, Eduardo. Si usted tiene un equipo como Junior, usted, para ser campeón, sí, claro, se necesita una nómina robusta. Junior la tiene, pero necesita darle continuidad a un equipo para que tenga una idea de juego. Junior ayer tenía 6 suplentes. Es que una cosa es que usted tenga que sacar a backup y meter a Tutunendo o a Uribe, si está bien. Y los otros partidos matador. Y le cambia 1 o 2, ¿cierto? Pero si usted le cambia 6 jugadores, por más buenos jugadores que sean... No pasemos la página de Junior, hablemos de Millonarios, por favor, un poco, porque Millonarios ganó y está peleando el grupo, muchachos. Con decirles que ayer Junior no tenía delantero, Eduardo. Sí. Es más, tuvo que colocar a Pajoy en una posición que yo no lo recuerdo y después ingresar a 2 juveniles. Bueno. Es más, ese muchachito Barreto debe ser buen jugador, pero está crudito todavía. Total. Hablemos de Millos, que Millonarios ganó.
ganó un partido que tenía que ganar. El problema de Millonarios no eran... Y a partir del gol fue superior. El partido se acabó en el gol. El partido se acabó, fue un paseo, miren, fue un paseo. Bertel la rompió, Fue corto. Fue corto para el trámite. Jefferson Martínez sacó de todo, o sea, puede estar el Junior tranquilo que tiene arquero suplente. Lo que pasa es que Millonarios también ya subió ese nivel individual, así como se le criticó durante esa mala racha, ya lleva 4 partidos 2-7 sin perder, 3 de ellos con victorias, 2 de ellas ante el Junior. Tiene además un empate ante Santa Fe, una victoria ante Alianza Petrolera, o sea, viene en una buena racha. Y volvieron Gómez, volvió Ruiz. Y le quiero decir, están tiene, volviendo, o sea, todavía no son los de su mejor momento, pero están mejor. ¿Sabe quién se equivoca mucho? Que yo quiero destacar. Pereira, que había sido cuestionado, se jugó ayer un partidazo. Gran partido. Ayer los compañeros le dieron como figura. A mí me gustó mucho más Bertel también. Bertel es el otro. El profe Peláez dijo Bertel, yo coincido, fue un partidazo. Bertel se jugó un partidazo, evidentemente. El que sigue cometiendo errores y graves, es un montón. Larry Vázquez jugó muy bien. Es Ginás. Sí. Partido tras partido. Ginás no viene bien, ¿cierto? Viene teniendo problemas. Tiene un pequeño bajo, pero a ver, ¿cuánto hace que no tiene un bajo en Ginás también? Digamos que Ginás, hasta que fue a la Selección Colombia, y no vamos a echar la culpa a la Selección Colombia, sino hasta ese momento yo recuerdo que Ginás, aquí hablábamos del mejor central de Colombia, era impasable, y que usted lo veía en uno contra uno y no lo pasaba a nadie. Hoy en día comete muchos errores. El partido pasado cometió un penal increíble. La jugada que le deja para hoy, eso cambiaba el partido. De cálculo te cambiaba el partido. Sí, error de cálculo. Totalmente. Sí. ¿Qué decía José Hugo? ¿Perdón? No, le decía que Ginás, que viene cometiendo errores, que se ve bajo de nivel, en los próximos partidos va a estar sin su compañero natural de la saga, que es Vargas. Entonces quizás se va a ver mucho más incómodo. Bueno, vamos con Trino Numeral, saque largo y la gente la está rompiendo. Vamos con todo, rompiendo siempre, vamos. ¿Qué dice Osvaldo? Hincha la mecha, mire. Numeral, saque largo, win. De una me pongo en contacto con Juan Carlos Osorio para que le dé unas clases. Saludos desde la bonita Eduardo Luis y Julián, el matador Telles. Abrazo, Osvaldo. Gracias. Martín Emilio Gómez, numeral saque largo win. Buenas tardes desde Medellín. Team, no esperábamos ser campeones, pero sí hacer una buena campaña en Suramericana. Saludos. Gracias, Martín. Nos dice Jesús Arbeláez, numeral saque largo win. Saludos al Papurri y Siachoque. ¡Epa! Si Papurri sale con eso, se tiene que ir inmediatamente de Nacional. Muchas gracias. Abrazo, Jesús. Esteban nos dice, numeral saque largo win. Buenas tardes, muchachos, desde Medellín. Lo que yo haría sería despedirlo de una vez por todas. Saludos al Toxi Relator. Un abrazo, Esteban, la buena. ¿Quién más está por ahí? Gustavo Hincha de la América, mire, saludos desde Cali. Si mi equipo es el Junior, le renuevo por 10 años, pero como mi equipo es la Mecha, lo echaría después de la rueda de prensa. Bien, Gustavo, un abrazo. Bien, Pineapple, por favor. La gente sigue rompiendo. Recuerden que tenemos entradas para ver la gran final del torneo Betplay. Se juegan Boyacá Chico y Huila. El título del segundo semestre y Chico se podría jugar el ascenso directo de una vez. Porque como ya ganó el primer torneo, si vuelve a salir campeón, Chico ascendería directamente. Si el que sale campeón es Huila de este torneo, se vuelven a enfrentar los dos por un ascenso directo uno de los dos. Y el Quindío está por allá esperando. Esperando a ver con quién le pueda tocar el duelo de la reclasificación. Esperamos. Ahí está esperando, señor. Pero mañana será la primera final en Tunja para que vayan todos al estadio. No, pues como dijiste, pues que tu equipo... Hubo polémicas. Hubo polémicas. ¿Cómo? ¡Polémicas! Vamos a las polémicas del partido, muchachos. Numeral, saque largo. ¿Estamos rompiendo? Vamos a romper, vamos. A ver. Primera jugada, muchachos. Era penal. No, era expulsión. Ah, era expulsión. Ayer dije en la transmisión que le metió una plancha más brava que la de Alejandra Guzmán. Y nadie conocía la canción. Más que la maldita nadie la conocía, ¿no? Pero la es muy buena, hacer el amor con otro. Ni él la conocía. No, yo sí, yo que no me acordaba era si era de Gloria Trevi o de Alejandra Guzmán. Es que era roja esto. Muchos años. Uy, la plancha que mandó fue. Ah, nada más. Ah, oiga, no sacó ni amarilla. Miren esto. A ver. Uy, creo que era amarilla. No hay otra toma. Amarilla. Se lo lleva. Igual el contacto es como con la rodilla y el pie, ¿no? El pie de apoyo, ¿no? Destiniéndose a naranja. El punto de contacto lo salva. Era amarillita por lo menos, pero no sacó amarilla. Sí, amarilla yo creo que era. ¿Estamos? Sí, sí. Bien, siguiente polémica, muchachos. No era roja la conclusión. No. Que eso era roja. Era por punto de contacto, porque por intensidad. intensidad alta. Segunda polémica. A ver, muchachos, una más. Sombrerito. Y, a ver,
Epa. Nah. Y Ruiz es el que cae. Y miren, miren a Ruiz cómo cae. Y Dios mío. Oigan, no empecemos con Ruiz, ¿no? Traigan 40 ambulancias. Dios mío, dejalo, no. Que hizo un golazo este. Dejalo descansar. Hizo un golazo, rato, pero qué exagerado. No le pegue todos los días. Soy fan, pero tiene que caer. No se nota que seas fan. Si sí, son fans. Porque es que yo no soy ciego. Yo soy crítico de mis ídolos. Vos no jugaste fútbol, papá. Es el problema. Soy que. De mis ídolos, dice. Soy crítico. Lo cierto es que ha mejorado Ruiz en ese sentido. No, tremendo. Bueno, no pasa nada, ¿no? Naranja. Siga, naranja, siguiente. No pasa naranja. Nada. Está todo bien. Siguiente jugada, muchachos. Polémicas. La verdad, el partido fue tan tranquilo para Millonarios. Sí, sí. Después del gol, fue todo tranquilo. Sin despeinarse. Uy, ahí le metió. Era expulsión para Israel. A ver, porque llegó a destiempo. Y la, esta, ¿no?, la chequearon. Esta la chequearon. Fue a pegar. Sí, se quedó. Esta, que a ver, fue, mira, el hombre fue a pegar. Pero no fue a verlo en ningún momento a la cámara. A ver, ¿no? Llegó tarde a la cita. A ver, dale un poquitico para atrás. El punto de contacto quiero ver. A ver. Lo rasgó. Sí, señor, es roja. Punto de contacto grave. Y intensidad alta es roja. Si es intensidad alta. No sé, pongámosla en tiempo real. Él fue. Dejemos, digamos, la rueda. Llegó demasiado tarde, hermano. No sé si fue a pegar, pero. Creo que lo raspa. O sea, sí. No lo agarra pleno. Es más el raspón, ¿no? A ver. No, para mí es roja. Sí. ¿Era roja? Pues, qué pena con Israel. Y el juez no fue a verla. Yo no pito penalitos ni saco rojitas, pero... Que al ratito lo sacaron, ¿eh? Y metieron a Perlaza. Todo siga. Es llamativo porque, digamos que el juez Eder Vergara... Conmigo, como árbitro, tendría un ritmo. Sí, y una cantidad de lesionados. Eder Vergara se queda esperando porque le dicen algo del VAR, pero él no va a mirarlo en ningún momento. No. Es decir, la decisión final... Él sacó amarilla. No le respetaron la amarilla. Respetaron la amarilla. Pero igual lo llamaron, le dijeron, uy, de pronto es probable roja. Hablaron entre ellos y dijeron, no, mejor chequeamos. No. Exacto. ¿Era roja? Roja. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Matador? Naranja. Naranjita. Entonces, no. ¿Y qué quiere decir? Naranjita es naranjita. Sí, hay falta una polémica más. Tenemos tarjeta nueva. Una polémica más, muchachos, claro. La gente está rompiendo. Hay trinos, audios, ¿qué tenemos? A ver. Esto, ¿era roja para Didier Moreno? Y Pereira se voltea a mirarlo como, a ver si sí. Eso ya en el desespero del partido, ¿no? O sea, la verdad, hasta ahí... La calentura, pero no... Fue no. En ese momento, Millonarios agarraba esa pelota y hacía lo que quisiera. Pero fue... Eso es una agresión sin balón. Pero no hay punto... No hay punto, pero es una agresión sin balón. Eso es una agresión sin balón. Eso es agresión sin balón. O sea, ahí no hay disputa. Lo que pasa es que no hay intensidad, la verdad. O sea, ahí no le pegó ni... Sí, sí. A ver. La verdad, no hay intensidad. Pero si hay... Hace una cosa sin balón, pero... ¿Sabe por qué no lo expulso? ¿Por qué? Porque yo no saco rojitas. Otra vez. Pero donde lo raje, si el árbitro saca la roja, el VAR no puede decir nada. Porque es una agresión sin balón. Porque, claro, o sea, el jugador va simplemente a golpear al contrario. No, él va a buscar la pelota y se encuentra con el contrario. No, ¿cuál pelota? La pelota no estaba ahí, papurri. Claro, no, fue a golpearlo. ¿Era roja? No. Yo estaba a pocos metros de ahí. Y yo pensé que lo iba a expulsar, la verdad. Para mí amarilla estaba bien. Amarilla, muy bien. Él le pegó porque estaba ya aburrido de ese baile que le estaban dando, ¿sí o no? No, y aparte como se voltea Pereira. Si le va a ir a pegar, no digas eso. Pero no le metas, así como dijo el relator. Le metiste una escupidita. Claro, que te expulsen ahí por nada. Te van a... Porque la verdad, el árbitro... Va y de pronto le saca roja, ¿sí o no? Va y de pronto le saca. Pero que sea para el ganar la pena. Pero le metiste ahí una escupita le saca nada. Roja y uno lo va mirando como que no le dice nadie con roja. No, yo entiendo a Didier porque Didier estaba, la verdad, Didier ahí se estaba llevando un baile. Se estaba llevando un baile Didier. A que me expulsen con ganas. De más. Un puntero en el tendón de Aquiles. Ya, para que no. No, pues eso es terrible. No, señores. Mejor vamos con mensajes bonitos. Vamos con mensajes bonitos. Y la gente sigue rompiendo. Numeranza, qué largo. Y ya vamos a hablar del triunfo de Santa Fe, que es el líder del grupo. Yo ayer en la transmisión decía, no, comparten la punta Millonarios de Santa Fe. Y me dijo un tuitero, no, señor. No, el puntero es Santa Fe. Claro, tiene razón. El puntero es Santa Fe. ¿Por qué? Porque estaba mejor clasificado y eso. Así tenga los mismos nadie puntos. Nadie puede empatar con Santa Fe. El que empate puntos con Santa Fe, pues Santa Fe es el puntero. Mire, la cuenta es así. Tiene razón el tuitero. En este momento, casi que Santa Fe le lleva 5 puntos al Junior. Total. Como así le lleva. Esa es la realidad. Como Águila le lleva 2 partidos en América. Águila lleva 2 partidos. Junior no puede empatar con ninguno porque no lo supera. Ahora, el tema es que con Santa Fe Junior no ha jugado. Porque yo, la verdad, no entendí. O sea, que no es lo mismo clasificar primero que octavo. Una cosa de esas que, de las cosas que no entendí ayer del discurso de Julio es:
¿por qué habló como eliminado? Faltan 4 partidos, hermano. Falta un montón. Y le faltan 2 en casa. Y el rival que está puntero es duelo directo de él. 2 sí. partidos lo tiene por delante. El tema es que el próximo es en Bogotá, ¿no? Eso es. Sí, pero verdad. Vuelve Vaca, vuelve Viera, le dieron una sola fecha. Entonces, sí. La verdad, me parece que ayer hizo todo. La verdad, hay cosas, atención. Hay cosas Pierina, en un cuadrangular que la segunda fecha ya se sabe. Saludos para Pierina, Pierina, ¿sí? ¿Sí? Nuestra compañera que está acertando la final. Ella dijo, Águilas, Santa Fe van a jugar la final. Hasta ahora, Águilas, Santa Fe van a jugar la final. Un reconocimiento. Vamos a ver. Hasta ahora hasta faltan ahora, 4 hasta fechas. Ahora faltan 4 fechas. Mi compañera. Señores, en Win Sports estamos iniciando una nueva etapa donde queremos consolidar nuestro compromiso real con las comunidades. Eso es lo que estamos buscando y es a través de nuestra estrategia de responsabilidad social. Eso es lo que estamos buscando aquí en esta pantalla. Identificamos y resolvemos retos en zonas necesitadas y poblaciones en condición de vulnerabilidad. ¿Cómo? De esta manera, mírenlo. Win Sports presenta Responsabilidad Social. Sí, este es el hogar del deporte y del fútbol colombiano. Tú y yo hacemos equipo. Con nosotros vibras, ríes, lloras, te emocionas. Y claro, tenemos un compromiso contigo. Cumplimos un rol en la sociedad. Somos el jugador que te informa y te entretiene. Pero en la cancha vamos más allá. Queremos contribuir a la construcción de un mejor país. Esto es Responsabilidad Social Win Sports. Vamos a identificar los retos de las comunidades en aspectos como escenarios deportivos que no están en óptimas condiciones, canchas para la práctica del deporte que necesiten ayuda, comunidades en condición de vulnerabilidad. Miramos de frente los retos de las comunidades para ayudar a resolverlos. Estamos en Casucá, una de las 6 comunas del casco urbano de Soacha, Cundinamarca. Sus habitantes son considerados como población con alto índice de vulnerabilidad. Con el balón rodando, la Fundación Tiempo de Juego busca promover capacidades de niñas, niños y jóvenes inspirándolos a ser agentes de cambio. Pero en este momento, un lugar especial dentro del territorio clave en la transformación comunitaria requiere renovación. Una de las cosas más difíciles es la falta de oportunidades para los jóvenes de la comunidad. Y siento que eso, la falta de oportunidad de un trabajo, de un estudio digno, esas oportunidades, la falta de esas oportunidades los encaminan en cosas erróneas. Y vi la oportunidad de cambiarle la vida a los chicos y chicas a través del deporte. El Win Team, de la mano de la Fundación Catalina Muñoz, encontró una solución. Win Sports presenta Responsabilidad Social. Bien, señores, recuerden que tenemos entradas. Vamos a obsequiar entradas para ir a ver en Tunja el partido entre Chico y Huila. Vayan al estadio que la final va a estar muy bonita. Y en un rato vamos a tener información desde allí, desde Tunja, por supuesto. Y hay goles, goles para motivar esta gran final. Vamos con trino de la gente. Numeral, saque largo, Win. ¿Qué dice Mauro? Dice Mauro, lo que creo es que el DT le ha perdido la confianza al equipo y no tiene con qué. Muy aparte de que tengan esa nómina, los jugadores son de carne y hueso y no siempre se puede ganar. Gracias, Mauro. Seguimos leyendo a la gente. Nana nos dice, numeral, saque largo, Win. Esas palabras de Comesaña solo demuestran soberbia. Si gana es por él, si pierden es porque no hay con qué. Bueno, deja la pregunta abierta, Nana. Muchas gracias. Víctor Manuel nos dice, numeral, saque largo, Win. Saludos, muchachos. Lo primero que un técnico debe dar es confianza. Al dar este tipo de declaraciones, Comesaña rompe todos los estereotipos que existen en un camerino. Hay equipos con nóminas más livianas y con mejor rendimiento. Gracias, Víctor. Seguimos leyendo a Héctor. Numeral, saque largo, Win. Saludos desde Barranquilla a Comesaña. Lo van a dejar hasta acabar los cuadrangulares, pero para el 2023 se va. Tiene un fútbol obsoleto y con él como técnico no me abonaría. Saludos al bombardero, a Eduardo Luis y al Papurri. Gracias, Héctor. Un abrazo gigante, amigo. Ronald nos dice,
Juli Tellez, para tantas excusas de Julio lo saco. Antes de llegar en la concentración, hoy de Junior se tiene que ir todo el mundo. Que no quede ninguno. Es vergüenza este torneo. Y la nómina del Junior, Julio Comesaña y los directivos. Que se vayan todos. La gente opina, numeral, saque largo, win, sigue yo. Tengo un dato, porque Millonarios, hasta antes de este año, le había ganado por última vez en Barranquilla al Junior en Liga en el 2014. Imagínense todo el tiempo que pasó para que volviera a ganar. Y lo hizo de manera consecutiva en Liga por dos veces, ¿no? Dos partidos consecutivos ganando en Liga, porque obviamente si contamos Copa hay un partido en intermedio donde gana con el gol de Haidar. Esto no sucedía hace 47 años. Y es la tercera vez en la historia para que la gente se dé cuenta lo difícil que es ganar en esa plaza y sobre todo para Millonarios. Lo hizo en el año 52, en el año 75 y lo hizo este año. Vea pues, buen dato. Señores, ¿quién habla? Buenas tardes. Buenas tardes, acá el largo. Saludos desde Medellín, muchachos. Donde el entrenador de Nacional salga con esas declaraciones, no dirige el próximo partido, se va ahí mismo. Uno más, ¿quién está por ahí? Buenas tardes, familia Win. Hola. Mi opinión sobre eso es que si un entrenador sale con eso, sería una falta de respeto para la institución. Saludos desde Bogotá. Abrazo en Bogotá a ti, por favor. Una persona más. Buenas tardes, señores. Saludos para todos. El mejor programa del mundo. Gracias. Señores, Junior sí tiene equipo. Junior sí tiene equipo. Lo que tiene es un técnico terco. Un técnico terco. Un mensaje más, por favor. Buenas tardes, un saludo desde Puerto Asís, Putumayo. Se le reconoce al profe Comesaña todo lo que ha hecho por el Junior, pero creo que es hora de más compromiso y ser más coherente con lo que se dice. Un último abrazo mensaje para todos. Último mensaje de esta tanda, un último mensajito de esta tanda que está buena. Buenas tardes a toda la mesa, por si Julio Comesaña no acepta que un equipo de Raco y Chapalante no va a salir del fondo. Sí, tiene muchos lesionados, pero hay que ser más mente positiva para salir adelante del hueco de 50. Bien. José Hugo, un abrazo. Muchas gracias, mi hermano. Estamos atentos mañana para novedades del equipo. Vaca una sola fecha, por fortuna, a pesar de haber sido roja directa. Y vuelve Viera también, ¿no? Eso es una buena noticia. Sí, Eduardo, un abrazo para todos y mañana, bueno, vamos a empezar a sacar cuenta qué va a pasar con el Junior, más allá de que el técnico Julio Comesaña ya lo dé como eliminado. Abrazo bueno, para todos. Un abrazo. En un rato vemos la reclasificación, que es importante por Junior y por muchos equipos que aspiran a torneos internacionales. Pero en el Campín, señores, se enfrentaban Santa Fe y Pereira en un muy bonito partido. En el previo era muy interesante. Y yo ayer hablábamos con Mauricio Trujillo, muchachos, de esa decisión de poner a Mosquera como central por izquierda. Salió horrible. Horrible, sí. Y ya van a ver por qué. Ya van a ver por qué. El mejor local contra el mejor visitante. Sí. O sea, es un partido para quedarse quieto un buen rato, ¿no? Poca gente y... Muy poco. 7,000 y pico. Y es Oiga, una, y es no una, se ha animado la gente. Y es una pena y es una pena como está de golpeada la cancha. Oiga, cada vez peor, Matador. La cancha está muy difícil. Y falta un miren concierto, esto, ¿no? Arrancó Pereira. Alemán, mire esto, porque Alemán dice que fue una tromba Santa Fe. Para mí el primer tiempo Pereira vio ganando el primer tiempo. Exactamente. Entre otras cosas, que ayer discutimos la nómina de Arias, un equipo rarísimo armó. Es que el equipo mejoró cuando ya hizo los cambios. Claro. O sea, metió cinco delanteros. No, es que entiendo los cambios defensivos por las bajas, las ausencias de Perea y de Aja, pero de mitad de cancha hacia adelante, pues a ver, la única explicación es el tema físico. Que de pronto el equipo está al límite. Él lo dijo, sí. Sí. Bueno, le salió bien, ¿no? Porque en definitiva descansó jugadores y ganó el partido. No, le salió bien porque Pereira lo perdonó el primer tiempo. El local en el clásico fue Millonarios o Santa Fe. Millonarios. Millonarios. Sí. Ahí está el hueco que dejó Tellez en ese arco, lo vio allí, está diciendo. No, terrible, sí, sí. Todo, todo. Todo pasó en ese arco, todo. La cancha la destruiste también, Tellez, ¿no? Yo les advertí. Yo les advertí. Esa la de Moreno. Yo les advertí que la cancha estaba mala. Se la advertí, les hice una ilustración. Es la única clara Alemán del primer tiempo en Santa Fe. De resto fueron dos rematicos. Le hice para que una no te metan ilustración mentiras, pública de que esa cancha estaba mala. Alemán es un barra brava hoy por hoy, ¿no? Alemán sí, es un barra brava. Eso es lo que le pasa a Alemán, hermano.
que hay que criticar. Santa Fe el segundo tiempo, con sí, los cambios claro, mejoró. Mejoró bastante. Como tiene dos equipos, entonces a veces peca y empata, ¿no? Porque llega y entonces con Santa Fe feliz, pero con Junior estaba triste. Esta no se cuenta porque había offside. Claro. Pero era una, ya mostraba Santa Fe que tenía dientes, ahí ya era otra cosa, ¿no? Estaba enamorado, sí. Estaba Estupiñán, estaba Rivas en ese momento, Morelo. O sea, tenía cuatro delanteros claro, prácticamente. No, ya metió, para, metió. Acá escribe Alemán, qué pena. Y después hace un cambio donde pasa Enamorado como lateral por derecha y mete a Matías Mier. Y lo iba ganando ya al partido, ya lo iba ganando 1-0. O sea, mete un delantero más, aquí está la expulsión. Sí, la expulsión de Gelson Mosquera. Yo no sé, creo que la tenemos las polémicas con las dos amarillas. La verdad, se gana dos amarillas increíbles. Un muchacho que estaba jugando en una zona que nunca juega. Central por izquierda, no, que hacía allá. En esa posición, exactamente. Sí, claramente está bien expulsado, ¿no? No sé. ¿Cómo que no? No sé. ¿No? Lo debatimos en el show. ¿Y estamos en el show? ¿Qué andas a debatirlo? Pero lo debatimos. Escúchame, rectifica el señor Barra Brava, ¿sí? De Santa Fe, ingreso 9.562 personas. Rectifico la información, no eran 7.000, sino 9.562. La segunda entrada, clara de Santa Fe. Para mí, dos claras había tenido hasta ahora. No es una después buena dos. Pero igual, mejoró el equipo en el segundo tiempo. El horario no era tan fácil. No mejoró, claro. Con mejoró, los titulares era mejoró, otra cosa. Mejoró, sí, sí. Es que nadie entendió lo que hizo Arias el primer tiempo. Nadie. Ahora, y si hay que mencionar que improvisó los centrales y el equipo no lo sintió. Estuvo bien. No, la verdad. ¿Y quién hace el gol? Errorcito, ¿cómo pone la mano? Enamorado, ¿no? Sí. Pero Calen Castillo, chipi-chipi, sale con la mano ahí, no sé qué quiso hacer. Rarísimo ese gol. ¿Qué, Iván? Sí, es muy raro porque en realidad él si sigue los pasos de la jugada, la puede descolgar. Claro. Si la vemos anteriormente. Ahorita no sé si la podemos ver. Si él sigue corriendo, lo que hace Mosquera Marmolejo. No, pégale un puñetazo. En la jugada contra Pasto, Marmolejo sigue la jugada siempre también y se queda con la pelota. Enamorado de esas muestras de ese jugador que siempre se habló, ¿no? A mí me gusta mucho ese jugador. Tiene que mejorar un poco más en soltar el balón, pero es un jugador desequilibrante, picante, gambeteador. No tiene toma de decisión. No, pero venga, antes de. No la metieron. Vea, eso. Vea lo que le. Hay un cierre. Hay un cierre. Hay un cierre de mantilla que es medio gol. Claro, la de Leo Castro. Era el empate. La de empate. Leo Castro mete el enganche hacia adentro. Era más difícil lo que hizo el defensor que lo que le queda al arquero. O sea, sí, pero no es opción de gol, Eduardo. ¿Qué? No es opción de gol. No es opción de gol. No, porque no patea, Eduardo. No pero patea. Está mano a mano. Para mí sí es oportunidad de gol. Y eso no sale en la data. Es un gran cierre de mantilla, extraordinario. Para mí fue la más clara del partido de Pereira. Me gustaría verla porque no sé si Leo Castro se demora. Antes del gol, justo antes del gol. Es que él lo engancha. Yo pensé que iba a defender el primero enseguida. Sino que él quiere seguir con el jugador. Lo sabe mucho. Por eso le saca la pelota. Sabe mucho y quiso hacer el firulete. Claro, quiso hacer el gol. Debería enganchar y pegar. Enganchó y se acomodó, lo pensó y... fue demasiado rápido el defensor. No, él quería hacer el gol del chico. En el enganche el pelado queda, o sea, mirando para otro lado. Estábamos en la transmisión y yo quedé mirando para otro lado. A todos. Y yo pensé que Leo Castro iba a definir de puntero o al palo, pero él siguió con la jugada y el pelado se rehace a través y se la saca. Lo que pasa es que él vio la semana pasada, saqué largo y se dio cuenta que esa zona del campo está difícil. No, en serio, Eduardo. El próximo domingo, gran partido, 4:00 p.m. Oiga, la hinchada de Santa Fe, a lo bien. Pero fueron 9.000 y pico, no fueron 7.000. Es muy poco, Papurri. Para la campaña que está haciendo Santa Fe, terminó puntero todos contra todos. A ver si Alemán rectifica. Había arrancado empatando el clásico de visitante contra Millonarios. Perdóneme, de 33 puntos posibles, ha ganado 29. No, de local. Una locura. Hay que ir al estadio el domingo a las 4. Yo quiero ver ese estadio lleno, hinchas del León, hinchas de Santa Fe. Se va a llenar. Es un partidazo, es un partido definitivo para Santa Fe. Pero escúchame. En las aspiraciones de Santa Fe, pero en la de Junior también. Claro. Si Junior no suma aquí, hasta luego. Le ponen la lápida enseguida. El empate le sirve a Junior, no tiene que ganar. Hay que ver cómo se dan los resultados, pero si gana Millonarios, olvídate. Si gana Millonarios, no le sirve el empate. Claro. ¿Cuántas veces un equipo en Colombia en un cuadrangular jugando cuadrangulares que en la segunda fecha tiene cero o un solo punto llega a la final? Recuerdo una vez un equipo perdió los tres primeros partidos y ganó los últimos tres y se metió.
¿Sí? Eso ya pasó una vez. No recuerdo cuál equipo fue, pero ya pasó una vez. Perdió los primeros tres y ganó los últimos tres. En la Libertadores con Juan Carlos Osorio, ¿se acuerdan? Con el Once Caldas. Creo que le fue muy mal. Me parece. Y repunta y con 9 puntos clasifica. Por eso es que lo que. Lo que se me hace extraño de estas declaraciones del profe Julio. Porque él también, en los cuadrangulares, donde termina jugando la final contra América, que América se la gana, ¿se acuerda? América le gana en Cali, le gana la final. Sí. Junior arrancó en Barranquilla perdiendo 3-1 con Tolima. Ah, ok. 3-1 con Tolima, sí, y después empata por fuera. Un punto. Y después consiguió. Y después consiguió el resto de puntos porque 12, le ganó a Cúcuta. Fue tu cuadrangular, ¿no? Del arameo y todo eso. Yo creo que puede pasar, sí. Pero la verdad, estadísticamente hablando, yo creo que. Es muy difícil. Es muy difícil. No, y Santa Fe, además, porque Santa Fe anda bien. Con 0 puntos a esta hora. No, pero además que Santa Fe es un buen líder. Santa Fe es un equipo que ayer, no sé a quién le dice trino, pero Santa Fe parece que no, Juli, pero sí. Tiene que ganar. O Santa Fe usted no lo llena, gánele. Los dos partidos a Santa Fe. Es más, tiene que ganarle a Millonarios aquí en Bogotá y ganar a Pereira en Barranquilla. Miren a Alfredo Arias. Alfredo Arias en modo saque largo. Atención, el nuevo panelista de saque largo, el profesor Alfredo Arias. Tiró la siguiente declaración, señores. Miren. A ver. Que cometimos errores y que tenemos que mejorar, sin ninguna duda. Nosotros tenemos que día a día ir mejorando, tratando de no repetir los errores. Y en ese reconocer el error y no repetirlo, el equipo va a mejorar para los siguientes partidos. Estamos, sí, nosotros con los pies en la tierra. Sabemos que entramos a una fiesta en la que muchos no nos querían invitar, pero ahora estamos adentro y bien vestidos y vamos a bailar con la más linda también. ¿Vamos a bailar qué? Estamos en una fiesta que no nos querían invitar, pero nos metimos a la fiesta. Claro. Y estamos bien vestidos. Y ahora vamos a bailar con la más linda también para que les duela. Alfredo Arias. Pero escúchame, la verdad, Juli preguntó un día que estaba presentando, preguntó cuál va a ser el fracaso o el palo de cada grupo. Yo y el bombardero dijimos Santa Fe, pero es algo que mucha gente pensaba. La verdad es esa, el equipo no venía jugando bien, por más que ganaba, no venía jugando bien. Entonces, para mí iba a ser el fracaso y me equivoqué y lo reconozco, no hay ningún problema. Ayer, aunque faltan 4 partidos, puntero el grupo. En la previa dio una declaración y dijo, ¿por qué los cambios? Yo, no, porque algunos jugadores están cansados y los que voy a poner hoy, si me equivoco, me equivoco yo, no importa. Pero también sabe que tiene ya, tiene la tranquilidad de haber entrado los 8, que era mínimo el umbral para continuar. Y primero además, terminó primero. Hago la comparación con esa película de Rocky, donde Rocky cansa a su rival, recibe todos los golpes, pero asestaba 1 o 2 puños y lo noqueaba. Santa Fe es así, puede que le lleguen, no tiene efectividad al rival, merodea en el área y de repente Santa Fe tiene una pumpa dentro. ¿Sabes qué es? Santa Fe tiene un entrenador con una antítesis absoluta del de Junior. Mientras el de Santa Fe se siente siempre competitivo, ¿por qué Santa Fe qué es? Es un equipo competitivo. Supernómina no tiene. Tiempo de trabajo tampoco. Cancha mala, porque la cancha está mala. Venga, pero ¿qué hace Santa Fe, papá? Compite. Porque su entrenador habla así, declara así, y así le habla a sus jugadores. Los jugadores de Santa Fe compiten. Allá ganan el duelo. Es que usted analice los últimos 8 partidos de Santa Fe y analice los últimos 8 partidos de Junior y la historia es muy distinta. Junior ha entrado a gatas. Pero por eso. ¿Y por a jugar qué? Mal. ¿Por qué? Pierde la final. ¿Y por qué? Luego va y pierde en el último minuto con Pereira. Qué? Después lo baila Millonarios. Un montón de cosas. Mientras que usted mira a Santa Fe los últimos 8 partidos. Y es piano, gane, gane. Le volteó un partido a Santa Fe en el que estaba jugando horrible. Iba perdiendo 2-0 y lo ganó 3-2. Mire el partido. Son realidades muy distintas. El partido del clásico lo va ganando Millonarios 1-0. Perdón, lo va ganando Santa Fe 1-0. Se lo empata Millonarios. Millonarios juega mejor que Santa Fe. Claro.
penal a favor de Santa Fe y Rivas es la figura. Y el partido de ayer, o sea... Hasta la expulsión en un partido parejo. Lo va ganando Pereira, un trabajo excelente, Pereira, un trabajo espectacular. Hay que reconocerle al profesor Leandro, a Alejandro Restrepo, el trabajo que hacen con el Pereira. O sea, lo va perdiendo 1-0. La jugada de Leo Castro era el empate. Era el empate. Y ahí cambiaba todo. Y en esa transición rápida, gol. Santa Fe acierta. Perdón, contaba la jugada. El último partido de clásico es la última fecha, ¿sí? Ah, mire. Millo Santa Fe es la fecha 6. Me dan un ejemplo. Santa Fe, claro, es verdad. Santa en el 2012, Millonarios arranca perdiendo los dos primeros partidos de cuadrangulares. ¿Y qué termina pasando? Llega a la final y es campeón. Con sí. Hernán Torres. Existía el punto invisible. Es que venía de... Venía el punto invisible. Venía de jugar la final de la Copa. ¿Cómo quedó en esa final de Copa? No, en el 2012 pierde las semifinales de la Sudamericana. ¿Se acuerda que enfoca todo y pierde con Tigre de Argentina? Ah, sí. La que gana la Copa la gana en el 2011. Sí. Señores, trinos de la gente, vamos, trinos de la gente rompiendo. Sigue Julián Camilo, ¿qué nos dice numeral? Saque largo y vamos, Piñanete, vamos. De Junior hay que decir que una cosa es una nómina costosa y otra la mejor nómina del país. Aquí no hay una super nómina. Hay buenos jugadores en equipos y buenos equipos con jugadores normales. Gracias, Julián. Nos dice Jorgito Acevedo, numeral, saque largo, win. El profe Comesaña se resignó antes de tiempo. Junior todavía tiene con qué clasificar. Saludos desde Río Claro, Antioquia. Muchas gracias, Jorge. Seguimos leyendo a la gente. Adolfo, numeral, saque largo, win. En Junior hay que renovar todo el equipo. Saludos al matador y al relator desde Medellín, Aranjuez. Abrazo. Saludos. Nos dice Carlos Villa, un saludo desde Pereira. Qué falta de respeto la del señor Comesaña al decir que era mejor no entrar para afuera con ese tipo. Bueno, gracias Carlos Villa. Luis Becerra, numeral, saque largo, win. ¿Qué sentirán los jugadores al escuchar a su DT decir que no tenían ni para clasificar a las finales? Saludos a Guillo Arango. Gracias a la gente. En un ratico vamos a tener nuestros compañeros desde Tunja para que nos den anticipo de lo que está pasando en la final, que va a ser mañana la gran final en Tunja de Boyacá Chicó y el Atlético Huila, la primera final para buscar el segundo campeón del año y a ver si sale de ahí el primer ascendido o no, señores. ¿El qué? Ah, tenemos abono de Santa Fe, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay que llenar el estadio, señor. Hay que llenar el estadio el domingo. Hinchas de León, vayan al estadio. Y además esta invitación también es especial. Vamos a llenarlo. ¿Quieres hacer parte del equipo profesional femenino de Independiente Santa Fe? Pues muy bien, inscríbete y participa en la gran convocatoria para el plantel 2023. Atención, damas, la inscripción se realizará únicamente de manera virtual. Y además... vayan al estadio, hinchas de León, para el próximo partido que va a estar hermoso. Hagamos la pausa. ¡Ay, polémicas! No venga aquí, polémicas. Vamos a las polémicas. Polémicas, muchachos. Polémicas antes de la pausa. Vamos a ver. Empezamos. A ver. Numeral, saqué largo win. Primera. ¡Era penal! Recuerden que penales en finales no se pitan penalitos. ¡Era penal! No, para mí no. En ese reglamento de carga lícita. ¿No? Sí, uno de los cuatro reglamentos de Eduardo. Sí. Carga lícita. Señores, ¿cuál es la palabra penal clave? No, para mí no hay nada. Disputa. No hay nada. Gracias. Seguimos. Penal. No era. No era, ¿cierto? Claro que no era penal. Vamos, juegue. Vamos, sigue. Juegue. Muy bien, sigue. Numeral, saqué largo vino. Otra más. ¡Era penal! Esto fue lo mismo que cobraron en el partido Medellín-América. Alejandro Restrepo. Cuatro jugadores se agarraron. No, pero en la mano. Y aparte le pegan. En la mano. Y Alejandro Restrepo estaba muy molesto con esa jugada. Para él, evidentemente, en el interés de su club, dice que es penal. Pero miren cómo se estaban agarrando. Es que es impresionante cómo era lucha grecorromana al otro lado. Pero lo que dicen es que la mano. Reclaman mano, pero al otro lado se agarraban dos agarrones. Venga, político, póngala acá en el touch. No, para mí... ¡Ay, párenla ahí! Más para atrás. Tres jugadores, ¿no? Mire, según usted... Mire esto. No, párenlo ahí. Miren esto. Eso. Miren esto acá. Eso. Mire a... ¿Pero quién es? A Leo Castro. ¿Y acá? Al central. No, un poco más para atrás. Leo Castro está agarrado al jugador de Santa Fe. Esto. Muchachos, ¿esto acá? Por eso, pero Leo Castro que le tiene una llave. Es que ahí no se ve claro. Esto es más penal que el que le pitaron al Medellín. Para ver cómo se dice la jugada. Dale más patas. Un poquito más atrás. Exactamente. Ahí ya está terminando. Ahí. Estaban agarrándose y mire, ¿qué hace este jugador?
¿O es Leo Castro el que lo ala? Claro, ¿qué es Leo Castro el que le hace una llave? Leo Castro. Castro le está metiendo el brazo por, a Carlos Sánchez y la cabeza de Carlos Sánchez por delante. Es falta de Leo Castro. Ay, por Dios. En esta de acá. Es falta de Leo Castro. Mí, ¿y acá? En acá. esa no es. No. Mire la cantidad de sujeciones. El jugador se va encima del jugador. Mire la cantidad de sujeciones en el área. Tres parejas en sujeciones. Bueno. Y ayer ustedes le dan qué pena máxima a la América. Ay, por Dios. No, tres sujeciones. Tres parejas con sujeciones. Ninguna falta. Matador, no te gusto. Yo dije que yo no pito penalitos y dije que yo del VAR no lo llamo. ¿Me entiende? Ojo, yo fui claro con eso. Pues ahora, ganó el penal. Usted estaba negando que había un agarrón y agarrón sí había. No, yo les dije que había que en el área de sujeciones, mira, ya habían tres y ninguna es penal. Acá en esta alguien ve penal. No. Juegue. No, ante la duda no. Papurri, juegue. Para mí, no. Pero no porque, sino porque en los dos agarrones, los jugadores de Pereira son los que proponen el contacto y los que son los que, digamos, van en contra del rival. Perfecto. Para mí. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra polémica? Vamos. ¿Qué tenemos? ¿La expulsión de Mosquera o qué? A ver, acá. Ah, un cabezazo ahí. Se estaba formando el pleque. El bololó. ¡Epa! Pero no le pega. Y Harlan actuaba mal. Muy tarde. Pero por poquito no le pega, ojo. Sí, por poco no le pega. Cerquita, no, o sea, si hay un contacto, pero... ¿Qué es tu piñón? Se da cuenta cinco segundos después. A ver, venga. Yo entiendo que aquí hemos hablado muy bien del Pereira y lo hemos hablado todo el semestre. Es un gran equipo de fútbol. Pero siento que ayer actuaron como malos perdedores en esta jugada. Bueno. Siguiente polémica. Chachos. Calma, porque... Muy bien. Aquí está la primera amarilla. ¿Era amarilla? Mano, ¿no? Ay, no sé. Pero hay amarilla. O sea, que el jugador... Él quería cortar el balón y se le fue de largo, no sé. El jugador se lanza al piso. Toma un riesgo. Listo, y sí, es mano. Pero te pregunto, ¿es amarilla? Mano sí hay, pero es amarilla. Se lanza de tiempo, aquí es así. Corta un ataque prometedor. No hay otra toma. Aquí recibe la pelota... Rivera, si no estoy mal. Bueno, lo que pasa es que sí cortó un pase. Claro, era un pase decisivo. Era exactamente. Prometedor. Estaba a 40 metros de arco. Con tres tipos por delante más el arquero. Qué pase decisivo. Prometedor. No, prometedor sí era. Abre la imagen para que veamos al delantero de Santa Fe que está de este lado. A ver si se iba solo. Ahí está. No, se iba solo. Se iba solo porque se iba solo. Se iba hacia el arco, claro. Pero a 40 metros. No, ahí sí. A 40 metros. Solo, pues, 40 metros y tiene todavía un defensor por delante. Pero si era un ataque. Y aquí está la segunda amarilla. Eso no es amarilla. Yo les pregunto, ¿quién propone el contacto? ¿Quién va a quién? Para mí enamorado va él. Para mí no era falta. Esto es muy difícil de determinar. ¿Cómo hace para determinarlo? Pero ahí se ve, si vos te quedas quieto en la trayectoria del rival, está proponiendo el contacto. ¿Quién dijo que tiene que quitar? ¿Cómo hace para evitarlo? Y te pregunto, ¿por qué me tengo que quitar para que él pase? ¿Por qué me tengo que quitar? Para mí esto no es amarilla. Para mí esto es falta y ya. Acá hay dos errores. O sea, primero, el central está como extremo por izquierda. Que no tiene que estar haciendo absolutamente nada por ese sector. Devuélvalo. Para mí lo espera. Devuélvalo ahí. Espera. Es que ahí la imagen está clara. Espere. Sí, hay una toma, me parece. Ahí en el touch. Vaya pues. Vaya para el touch. Hágale. Eso. Falta. A ver. Sí, es amarilla. Devuélvalo ahí. Y párelo. No, enamorado va él. Párelo. ¿Qué tenía que hacer el jugador de Pereira? Lo está midiendo con el hombro. Y enamorado también lo está midiendo. Enamorado se le tira encima porque sabe que está molestado. Les hago el análisis, ¿cierto? El muchacho tiene la pelota en el pie derecho. Sí. Hace un pase del balón sobre la derecha, o sea, izquierda del jugador de Pereira. Sí. ¿Cierto? Izquierda. Inmediatamente la pelota pasa por el lado de él. El jugador de Pereira ¿sí? hace hacia el balón
o hacia acá? A no hace ninguna de las dos. No. No hace ninguna de las dos. Él hace hacia acá. No. Hacia el jugador. Perdóneme. Sí, señor. Pero me lo tiene que mostrar. Porque él no hace esto. Él hace esto. Él hace esto. Él se levanta. Mírelo. No, ya lo vi. Ya lo vi. Eso es lo que le estoy diciendo. Dígame, ¿se levanta hacia la derecha? Se levanta hacia la derecha. Nunca se levanta. Se pone de pie. Se levanta hacia la derecha. No, pero el contacto es con el hombro. No, pero se levanta hacia el derecho. El pie es el que hacia el derecho. La condición del cuerpo. Por favor. Hacia el derecho. Pero si el contacto es con el hombro, ¿cómo lo vas a meter? Él hace el movimiento con este aquí. Porque él levanta este pie. Él levanta el derecho. Sí, pero levanta con la pelota, la manda por allá y él hace este. Claro, no, eso. Claro, es que yo no veo eso. No, yo lo que veo, él está así, él hace esto. Ahora, hace esto. No. Y enamorado, no, inteligentemente, Eduardo, se le tira te encima. Te voy a decir por qué no hace eso. Hacelo otra vez. Sí. Hacelo. Te voy a decir por qué no hace eso. Porque él tiene este pie en el aire. ¿Y? Él hace esto, vea. Él hace esto. Aquí. Claro. Aquí no tiene que apoyarse. No, porque él lo que quiere hacer es. Es más, si está en el aire es más difícil. Tiene que apoyarse, normal. Tiene que apoyarse. Él hace un movimiento para poner el paso acá. Por eso este pie se ve en el aire. Hace esto. Claro. Sí. Si hiciera esto, los dos pies están acá. Entonces, pero como hace él se mueve para derecha, apoyarse o para obstruirlo. ¿Ah? ¿Hace el movimiento para apoyarse o para obstruirlo? Cosas, hace un movimiento para obstruirlo. Cosas, claro. Ahora, para que él no. La pregunta es: ¿Hubiera podido evitar el contacto? Yo creo que no. Mosquera. Para mí no tenía ninguna chance Mosquera de evitar ese contacto. De acuerdo con Guillermo. ¿Y cómo hacía enamorado para evitar el contacto? No, es que papurri. Es que es falta, pero no es amarilla. Es que entienda, es que es falta, pero una amarilla. Es que falta sí hay. Pero no hay amarilla. Yo no le hubiera mostrado la segunda. ¿Cómo lo vas a expulsar? Yo no lo expulso. Para mí el jugador enamorado busca esa expulsión y el árbitro se la sí, compra. Para mí es mucho más amarilla esta que la mano. Claramente se ve como una de las dos. Claramente se ve como el tipo hacia aquí. Claro, para tapar por acá. Pero tan cierto, es que no es claro que hay personas que no lo vemos. Lo así. Mide, pero la imagen sí lo muestra. Bomba, ¿qué pensás? Bomba. Para mí no es amarilla. No lo tantea, no está viendo. Para mí Mosquera no tiene chance de evitar. Mire, es que esta imagen era más clara de todas. Devuélvala. No, la cámara de atrás. Mire la velocidad. Claro, cómo se ve la cámara de atrás. Lo muestra exactamente. No, esta pero no. Si quiere, está totalmente bueno, Y si quiere la cámara se ve claro el golpe, la cámara no se ve de claro atrás, lo que ustedes dicen. Vela. Ahí, vea. Mire. No, déjela rodar. Se levanta todo el tiempo. Por eso, se levanta siempre recto. Pero déjala rodar un par de veces, por favor. Se levanta siempre recto, muchachos. Se levanta siempre recto. Nunca se levanta hacia la derecha. Está demasiado claro. La distancia es mínima. Enamorado sabe que se... Enamorado, ¿ustedes quién creen que Enamorado no sabe que está amonestado? Lo primero que le dijo Arias a Enamorado es... Ese está amonestado. Búscalo. Esa es la toma. Sí. Claramente lo fue a buscar. Fue lo primero que le dijo Arias. Mira, está molestado. Ahí se ve perfecto. Vamos a derrotarlo. ¿Era expulsión? No, 3-2. Tomátela, papá. Perdiste. Tomátela. ¿Qué cosa? Tomátela. Sí, porque empatan 2-2 y yo empato. ¿Qué cosa? Tomátela. Es que para mí la primera no era amarilla. Tomátela. Entonces era expulsión. Ah, bueno, listo. Ah, bueno. Entonces, y ahora sí decides. Porque ayer no decidí. ¿Y por qué no le preguntas a Piñarete? No, ahora sí no. Estamos en el show. Pausa. Ah, no, está Tunja. A ver, estamos en el show. Él decide cómo hace el show. Qué linda que está. Jaime Toscano y Valentina. Jaime Toscano y Valentina Rincón. Tunja. Mañana Tunja, la gran final. Me encanta Tunja, muy bonito. Ay, qué partido que se viene. Y tenemos goles de esa final, señor. ¿Qué pasa, Jaime Toscano, Valentín? Un abrazo. Qué bueno que ya están allí en la gran final del fútbol de ascenso y lo compartimos con ustedes en el show. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, Edu. Qué gusto saludarte a ti, por supuesto, a todos los compañeros y a todos los televidentes. Qué gusto saludarlos en este espacio de Saquelargo, ¿sí? Aquí ya palpitamos en la capital boyacense lo que va a ser esta final del torneo Betplay de Mayor. Eso sí. Un frío está siendo tremendo, hay que decirlo. Pero bueno, estamos de todas maneras con toda la emoción de lo que vamos a tener el día de mañana, porque arrancan 180 minutos, mi querido Jaime, de algo que puede ser histórico. Así es, mi querida, dale, con una buena tarde para ti y para todos los compañeros en estudio.
Mucho frío, un sol intenso en horas de la mañana, al mediodía, con algo de lluvia y realmente a unos 10 grados centígrados aproximadamente a esta hora de la tarde para vivir, como dice Valentina, este partido de 180 minutos, clave para el conjunto de Atlético Huila con miras a poder lograr ese objetivo de clasificar a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. ¿Qué le sirve al Atlético Huila? Ser campeón del segundo semestre. De llegar a perder la final, prácticamente perdería cualquier posibilidad de llegar a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Obviamente, Jaime, compañeros y televidentes, quien tiene quizá un poco más de claro el panorama es Boyacá Chico, vigente campeón. Recordemos, salió campeón en el primer torneo de este 2022, derrotando en la gran final a Deportes Quindío. Y en caso de ser campeón en esta segunda mitad del año, asciende directo, no tiene necesidad de jugar ningún otro partido. Pero si pierde la final, también tiene la gran final ante Atlético Huila o el repechaje, es decir, tiene muchas más opciones el conjunto ajedrezado. Así es, un compromiso entre uno de los equipos o el equipo que más goles anota en el semestre, que es el Atlético Huila, con el promedio de 1.7 goles por partido ante uno de los equipos que menos goles termina recibiendo. Viene el goleador del campeonato, como lo es el argentino Gustavo Britos, en un Atlético Huila que necesita sacar el resultado acá en esta ida para poder asegurar la victoria en condiciones de local el próximo martes, pero también tiene que romper una mala racha, y es que desde el año 2015 no le gana Boyacá Chico aquí en la capital del departamento de Boyacá. Y no le gana tampoco, ni de local ni en ninguna competencia, desde el año 2016. Así que es un reto grande para los dirigidos por el profesor Cravioto en busca de ese principal objetivo, que es el clasificar, el volver a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Y además a esos números de los, digamos, duelos más recientes que Boyacá Chico no es derrotado, hay que referenciar que el cuadro de John Jaime La Flecha Gómez y Mario García tiene muy buen rendimiento en condición de local. En lo que va de este 2022-2, solamente ha sido derrotado, ha visto caer a la Independencia de Tunja en una oportunidad y fue justamente ante Bogotá Fútbol Club, un equipo que igual y la altura, la diferencia no es mucha, entonces digamos que por eso podría tener esa igualdad de condiciones, pero lo reiteramos, Atlético Huila le cuesta bastante y obviamente que el conjunto boyacense quiere dar el primer golpe en casa para ir simplemente a rematar las cosas en territorio ajeno, porque además ahí ya se invierte la cosa y jugar en Neiva no es precisamente la situación más cómoda para un equipo de esta región del país. Así es, un Atlético Huila que ya se encuentra en territorio boyacense, viajó en vuelo charter desde las 4 de la tarde y que ya está listo, ya está instalado acá en la capital del departamento de Boyacá para vivir estos primeros 90 minutos mañana a partir de las 8 de la noche. Compromiso a propósito, vale, que tendrá VAR. Este compromiso de la final de ida de la primera vez tendrá VAR. Bueno, y nos vamos despidiendo, Edu, pero les dejamos la polémica. ¿Quién tiene la obligación? ¿Boyacá Chico, que viene de ser campeón y que tiene muchas más posibilidades, o un Atlético Huila que llega mucho mejor posicionado en este 2022-2? Ustedes nos dirán quién por es el supuesto favorito. Lo debatimos en el show, Valentina, así que... Estamos acá. Sí, pero lo debatimos en el perfecto show. Perfecto. Pero hoy estamos acá. ¿Dónde estamos? Lo debatimos en el show. Lo debatimos en el show. Bien, Valentina, un abrazo para Jaime Toscano también. Y vamos a obsequiar ya las entradas. Hagamos la pregunta para las entradas. Un pase doble para que se vayan a ver la gran final. Atención, Tunja. Municipios aledaños. Se le dice municipios también. Sí, atención. Claro. Atención. Bien. Villaleva, atención. Tómense una selfie viendo el programa. La gente que quiere ir a ver el partido. Pase doble para que vayan a ver mañana Boyacá Chico frente al Atlético Huila. Tomarse la selfie, poner el numeral @SaqueLargoWin, @SaqueLargoWin y responder la siguiente pregunta. ¿Ok? Para pase doble. Todos ahí. ¿Cuántas veces ganó el torneo de segunda división Boyacá Chico y en qué año? ¿Cuántas veces y en qué año salió campeón Boyacá Chico el fútbol de ascenso? No es fácil, ¿eh? Ahí me parece muy fácil. ¿Unas cuantas? Yo me la sabía. O sea, ¿cómo? Porque tenés menos memoria que... Y yo me la sabía. La primera persona que la responda, le damos las entradas para que vaya a ver esta linda final entre Boyacá Chico y el Atlético Huila. Ah, y para la gente del Huila les tenemos mensaje también, por supuesto, ni más faltaba. Y... claro que sí. ¡Hincha del Atlético Huila! El Huila está en la final del torneo Betplay. Únete y vive esta fiesta con la hinchada auriverde. Adquiere tu boleta en los puntos de venta autorizados y acompáñanos en el estadio Guillermo Plaza Salcid, porque somos de primera, numeral, somos de primera. La pausa y ya venimos en el show.
Bien, vamos con esta gran sección de Al Costo y Catronic. Sí, Panasonic te invita a disfrutar de los mejores partidos en tu Android TV HX550. Vive cada gol como si estuvieras en el estadio. Podrás acceder a tus aplicaciones y plataformas favoritas para que no te pierdas ningún detalle del Mundial. Encuéntralos en Al Costo y Catronic. Manden uno, pues. A ver. Bonito, pues. ¡Brasil! ¡Brasil! Guillermo Arango dice a choque. ¡Brasil, Brasil! No, no, pero para, está emocionado la producción, que hoy el fútbol está contento, no sé qué, todo feliz. ¿Qué pasa? ¿Brasil? Sí, Brasil, ¿qué pasa? Que Brasil, ¿qué Brasil pasa? Es un gran favorito a ganar el Mundial. Sí, eso es lo claro, que pasa. Decilo. Es el gran favorito para muchos. No para mí, porque para mí es Argentina. ¡No! Y le voy a hacer toda la fuerza del mundo a Argentina. Decí Brasil, decí Francia. Vamos a Argentina, vamos Messi. Vamos Messi, vamos a Argentina. No, por favor, no. Corten esto, esto no está al aire. Los argentinos están haciendo algo que es el efecto antimufa, ¿no? No, no, terrible. Sí. ¿Cómo se hace? Yo no sé cómo hacerlo, no, no sé. Ya le digo. Las caras del grupo G del Mundial. Neymar, la figura de la canariña, tiene ya 30 años. Este no es el Mundial de Neymar, ¿no? Es el Mundial de Neymar. Está jugando bien Neymar. Por la edad. Está en un gran momento. Está en la edad. Es un gran jugador Neymar, a mí me gusta. A ver. Jugador del Paris Saint-Germain, tiene 19 partidos jugados, 15 goles, 17 ha sido titular en estos duelos. El dato win es el segundo máximo goleador histórico de Brasil. Se encuentra a 3 goles de Pelé. ¿En cuánto tiempo hizo eso? Podría pasar a Pelé en la Copa del Mundo. ¿En cuánto tiempo logró este man eso? Ah, es un gran jugador. Neymar. Que esperábamos más, sí. Esperábamos que ganara 3 balones de oro. 11 años. Sí, pero igual es un enorme jugador de fútbol. Pasa que estas cifras suenan en esa liga, pues qué. ¿Qué? ¿Qué? Liguita. Liga profesional, te digo, ¿no? Como, profesional. Sí, como profesional. Como ser alcalde de la Ciudad de Hierro, papi. Pero, ¿qué? ¿Qué? Al Costo y Catronic. Siempre por debajando todo, siempre. Vive la pasión del fútbol en 4K con los televisores Android TV HX550 de Panasonic. Con una gran variedad de aplicaciones, disfrutarás los partidos al máximo. Bueno, señores, nos queda todavía una pausa. Y hay un tema muy importante. Para una cosa. Acabo de decir que Francia es una liga muy flojita. ¿De qué vas a hablar ahora? ¿Vas a hablar de James Rodríguez? ¿Que está jugando en qué liga? Me levanto y me voy. Sí. ¿Cómo salvas este momento ahora? Decilo. No, sencillo. Decilo. A ver, sencillo. Yo vengo aquí a traer una información. Yo soy periodista, eso es todo. Eres el vehículo. Claro. El vehículo de la información. Alguien tiene que traer la información. Nosotros fuimos creados para ello. Y el señor James David Rodríguez fue nombrado mejor futbolista de la Liga de Grecia. De Grecia. Del mes de octubre. Perfecto. En el mes de octubre. Sí. ¿Y cuántos meses ha jugado? No ha jugado sino octubre. Llegó en octubre y se comió octubre. O sea, ¿ya qué hacemos? ¡Pausa! Ya venimos a hablar de eso, señores. Pausa. ¿Cuál fue el mejor jugador de la Liga?